Radio TV Digital Mágica, la voz moderna de las comunidades, en honor al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital Mágica, la voz moderna de las comunidades. Muy buenos días a todo nuestro pueblo yaracuyano, muy buenos días a Venezuela, a los estados vecinos que en este momento nos sintonizan en este programa radial Contacto con Julio León, nuestro programa número 10, ya un programa acostumbrado a llevarlo todos los lunes desde las 6 de la mañana hasta las 8 a.m. Nosotros estamos en contacto con ustedes, específicamente por las señales matriz Urbana 102.9, Alegría 1020, Picacho 91.5 y Gran Sabana 99.5. Igualmente, pues también agradecemos a las otras emisoras privadas, comunitarias, que también nos acompañan y que luego al final del programa pues las nombraremos. De antemano el agradecimiento, deseándole a todo nuestro pueblo un feliz inicio de semana, un feliz inicio de semana, hoy 25 de abril, una fecha importante para recordar. Hace 17 años, el 25 de abril de 1999, bueno, se ganó el referéndum consultivo que había sometido a consideración el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Referéndum consultivo que tenía como propósito invitar a nuestro pueblo para que surgiera la nueva constitución, constitución que luego fue aprobada en diciembre de ese mismo año de 1999. Importante recordar ese proceso, el cual pues se inició dándole con mucha fuerza el surgimiento de la democracia participativa y protagónica, echando por un lado la vieja forma de gobernar o la vieja forma de la democracia de la Cuarta República, de los mismos que hoy están al frente de la mesa de la ultraderecha, que era la democracia de carácter representativa. Entonces, eso es un acto muy importante que no podemos olvidar, es la primera expresión en tiempo de revolución donde el pueblo decide, donde el pueblo es considerado para tomar decisiones trascendentales en función a la República. Recordemos entonces, hace 17 años, 25 de abril de 1999, el presidente Nicolás Maduro, corrijo, el presidente Hugo Chávez, hizo una convocatoria que fue respaldada. En esta fecha masivamente se gana el referéndum consultivo, lo que le dio paso pues al proceso constituyente, y finalmente en diciembre de ese año pues lo que tenemos hoy en día, nuestra soberanísima constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Primera vez en la historia que Venezuela tiene una constitución que se la da el propio pueblo, con participación amplia de todos los sectores, y que también luego fue sometida a referéndum para que el pueblo diera su última palabra si la aprobaba o no. La gran mayoría del pueblo la aprobó, y recordemos también que los que hoy están de manera mayoritaria en la Asamblea Nacional, de manera circunstancial, esa posición que hoy está allí y que ya podemos decir en 4 meses que tienen al frente de la Asamblea Nacional, no han producido un instrumento, una ley que vaya en beneficio de nuestro pueblo. Recordemos que la primera promesa que hicieron estos señores que están allí hoy al frente de la Asamblea Nacional de manera mayoritaria fue que ellos iban a eliminar las colas, que ellos iban a contribuir para mejorar la situación económica de nuestro país. Todo lo contrario, el presidente Nicolás Maduro ha hecho todo lo posible para generar instrumentos y apalear, enfrentar la situación económica del país, y hemos visto como todos han sido negados. Han surgido leyes como por ejemplo la ley estafa, que tiene como objetivo eliminar la Gran Misión Vivienda Venezuela,
y quitarle el millón de viviendas al pueblo. Eso es lo que ha hecho la Asamblea Nacional en estos 4 meses. Han generado un instrumento que es la ley de la impunidad o la ley de amnistía criminal, para ellos una ley de amnistía que pretende echar a un lado todo lo que tiene que ver con el respeto del marco constitucional, el marco legal, la violación de derechos humanos, es decir, toda la gran cantidad de crímenes que se han cometido en contra de personas que han fallecido producto de guayas, producto de las guarimbas, personas, ¿verdad?, que fueron sometidas a actos de terrorismo, niños que fueron intentados, sobre ellos se llevaron intentos de asesinato masivo, como es colocarle, incendiar un preescolar, incendiar una universidad, personas que colocaron bombas en embajadas, personas que atentaron contra el sistema eléctrico, contra la principal empresa del país como es PDVSA. Ellos pretenden, y ellos han venido dándole la categorización a estos criminales, a estos bandidos, porque están así, no solamente porque yo lo diga, si está tipificado en el Código Penal, los delitos que ellos han cometido son delitos criminales, pero pretenden llamarlos presos políticos y no políticos presos por todos los actos que han llevado en contra de la República, en contra de las instituciones, en contra de las personas, en contra de la propiedad privada. Bueno, es importante también señalarlo, 4 meses donde vemos una Asamblea Nacional que no ha hecho absolutamente nada en beneficio del pueblo, aclaro, han hecho en perjuicio. Ahí están las leyes que han querido tratar de imponer, todas leyes inconstitucionales, y han buscado en todo momento generar mayor crisis. Yo creo que el pueblo de Venezuela y el pueblo de Yaracuy, lo primero que deberíamos decirle, ¿dónde está el cumplimiento del ofrecimiento que ustedes hicieron? Que si ustedes ganaban el 6 de diciembre, iban a eliminar las colas. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, acá en Yaracuy? Bueno, una oposición que apoya las colas, una oposición que apoya a los bachaqueros, una oposición que no presenta una propuesta que vaya en beneficio de nuestro pueblo. Si bien es cierto, hoy por hoy tenemos problemas de abastecimiento, razón fundamental, muy sencilla, el pueblo es inteligente. Ustedes, respetados y respetadas usuarias, son inteligentes, son un pueblo que ha despertado, son un pueblo que ha tomado conciencia gracias a Chávez. ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy el país? El problema económico. ¿Cuál es la razón del por qué la situación crítica del problema económico? Bueno, porque nuestros precios de petróleo, del petróleo, se han reducido en un 75-80%. Yo siempre pongo el ejemplo, imagínese usted, con todo respeto, sobre todo a nuestras mujeres, desde aquí les envío especial saludo, que son las que mayoritariamente están al frente de los hogares, de la batalla diaria. Imagínense que usted tenga un presupuesto el año pasado y que este año ese presupuesto se lo reduzcan a usted en un 80%. Que usted tenía un presupuesto para alimentos, que usted tenía un presupuesto para el mantenimiento del hogar y ahora usted lo tenga disminuido en un 80%. Esa es la realidad del país. Recibíamos un promedio de $100 por barril y bueno, hoy estamos recibiendo entre 20 y 25 dólares. Por ahí está fluctuando el promedio, 80, 75% menos de nuestros ingresos. Eso trae como consecuencia que nuestro modelo económico, que es un modelo rentista, es un modelo que depende de esas divisas, bueno, se vea perfectamente afectado. Pues cuando nosotros revisamos nuestro aparato productivo, es un aparato que depende absolutamente de las divisas. Si usted va al campo agrícola, semilla, agroquímico, repuesto de tractores, todo depende de divisas. Si usted va a la industria farmacéutica, también materia prima, tecnología, equipamiento, todo depende de la divisa. A cualquiera de los campos que usted vaya, siempre vamos a tener una dependencia de la divisa, porque realmente el modelo del país
no es un modelo de desarrollo productivo propio, sino que ha dependido y ha estado amarrado durante décadas del modelo rentista, de la divisa que proviene del petróleo. Ese es el problema fundamental. Ahora bien, ante esta circunstancia que nos afecta el abastecimiento, yo pregunto acá y pido que al pueblo, pues, que nos escuche, y también a los sectores de la oposición, ¿cuál es la propuesta de ustedes? La propuesta es producir, estamos de acuerdo. ¿Cómo producimos? ¿De dónde sacamos divisas en este momento para salir de la coyuntura que tenemos? Para producir a lo interno más y para importar lo que en este momento no tengamos capacidad de hacerlo. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? La propuesta de nosotros la hemos venido mencionando. Nosotros creemos que hay problemas, creemos no, estamos convencidos y lo hemos demostrado. Hay problemas de abastecimiento. Pero ¿qué hace crítico, o mejor dicho, qué lleva a la criticidad el abastecimiento? El surgimiento de un fenómeno perverso, criminal, que se llama el bachaqueo, que se llama el contrabando de extracción. Y lo podemos demostrar, y lo hemos demostrado, y vamos a estar hablando en este programa nuevamente de ello. Lo hemos demostrado con el lineamiento que dio el presidente Nicolás Maduro del sistema de distribución de alimentos casa por casa, mejor dicho, conocido como sistema popular de distribución de alimentos. Casa por casa, donde los centros de expendio de alimentos, de la red de alimentación, de la misión de alimentación, Fedeval, Mercal, Abasto Bicentenario, que acá en Yaracuy no hay, sobre todo Mercal y Fedeval, pasen ahora esa red pública, se distribuyen los alimentos directamente a nuestro pueblo. ¿Ha sido efectivo y ha tenido resultados positivos este método? Yo lo voy a decir acá y me remito a la prueba de manera muy responsable. Los resultados han sido buenos, los resultados han sido extraordinarios. ¿Y por qué se llama extraordinario ese término? Hay que utilizarlo. Algo extraordinario cuando usted logra una meta por arriba de lo esperado. Mercal y Fedeval atendía acá en el estado de Yaracuy entre 10 y 12 mil familias semanales. Hoy, con este sistema de distribución casa por casa, con el pueblo organizado, organizado por jefe de comunidad, organizado por jefe de calle, donde cada jefe de calle ha hecho un censo para verificar en cada casa cuántas familias viven, cuántas personas mayores, cuántos adultos mayores, cuántos niños, cuántas mujeres. Trabajo extraordinario, donde ahora nos hemos constituido en CLAP, vamos a una etapa superior. Esa organización popular no solamente se queda ahora en lo que tiene que ver con la distribución o el abastecimiento de alimentos o productos que se vayan consiguiendo para el hogar, sino que pasa a una etapa mayor, con un mayor desafío, como es también aportar a la producción. Bueno, esa metodología, repito, el sistema público, la red pública, Mercal Fedeval, junto al servicio de abastecimiento de la gobernación y junto a un aporte pequeñito, pero que lo agradecemos, de 18 comercios que se han sumado, 18 comercios de 2.961 que están registrados en las distintas alcaldías que tienen su patente industria y comercio como expendidos para comercio para expender alimentos. De esos 2.961, 18 nada más se han sumado. Hoy, pueblo de Yaracuy, con el sistema público que antes atendía de 10 a 12 mil familias semanales, con el apoyo del servicio de abastecimiento de la gobernación y apenas 18 establecimientos que aportan un 3% de lo que distribuimos, estamos atendiendo de 40 a 50 mil familias semanales. Dígame si usted, ¿eso es positivo o no es positivo? Valoremos el método de pasar de 10 mil a 12 mil, que era lo que se atendía
en la República, Mercal y Pedeval, en 6 lugares que teníamos para distribuir los productos de la República, ahora lograr de 40 a 50 mil familias atendidas. Quintuplicado lo que tiene que ver con el método. Algunos lo critican porque saben que le estamos dando, bueno, en el espinazo de la guerra económica. Estamos acabando con los bachaqueros. Ya los acabamos, los bachaqueros que tenían tomado Mercal, Pedeval, y debo decir también, donde habían funcionarios implicados, bueno, le quitamos el pan de piquito. Y ahora se lo colocamos en manos de nuestro pueblo. Y ahí están los resultados. Estamos atendiendo un promedio de 150 comunidades semanales. 150 comunidades semanales en promedio. A veces llegamos mucho más. Por ejemplo, esta semana fueron 158 comunidades que atendimos en los 14 municipios del estado de Yaracuy. ¿Que estamos llegando a todas las comunidades del estado de Yaracuy? No podemos, porque la República apenas representa, tome nota, pueblo de Yaracuy, tome nota, apenas representa un 20% de los alimentos. Y con este apoyo del servicio de abastecimiento y el apoyo de 18 comerciantes, estamos llegando como al 25% de los alimentos que disponemos en Yaracuy. El 80, el 75% de los alimentos lo tiene el sector privado. Lo tienen ahí las cadenas de abasto que están, de asiático, lo tiene el Central Mairense, el control de lo que tiene que ver con los artículos personales, lo tiene Farmatodo, lo tiene que si Sandrita, para de contar todos esos establecimientos que están allí. Grandes distribuidores que hay en el estado de Yaracuy. Y nosotros con apenas 20, 25% de los alimentos, estamos hoy impactando entre 40 a 50 mil familias. Eso significa que estamos llegando, si estamos impactando entre 40 a 50 mil familias, vamos a tomar el promedio más bajo, 40 mil. Si nosotros estamos llegando cada 15 días, o estamos llegando también cada 2 semanas o cada 3 semanas, que es el promedio, nos manejamos de 2 a 3 semanas de repetir en una comunidad, nosotros estamos impactando unas 120 mil familias, o por lo menos 100 mil familias estamos impactando, de 180 mil, 170 mil, que es el promedio de familias, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística que tenemos en el estado de Yaracuy. Con apenas, repito, el 25% de los alimentos. Si nosotros lograríamos que el sector privado se sumara a este sistema de distribución casa por casa, donde los alimentos son controlados por el pueblo organizado de manera transparente, sin excluir absolutamente a nadie, bueno, los resultados serían extraordinarios. Pudiéramos lograr un impacto en el 100% de las comunidades. Mientras tanto, bueno, no lo podemos hacer. Seguiremos trabajando con la República, que nos permite lograr este impacto tan importante, donde hasta ahora hemos llevado la cifra de atención de 10.000 a 12.000, que era lo que estaba antes, a 40 a 50 mil familias que atendemos semanalmente. Un extraordinario impacto. Tenemos ya en este momento 604 comunidades organizadas para poder estar recibiendo sus alimentos. Nosotros les recordamos a nuestros usuarios que pueden tener contacto con nosotros por mensajería de texto, en primer lugar, a través de los teléfonos 0416-645-1375. Repito el teléfono, su mensajería de texto al 0416-645-1375. O también tenemos este teléfono al 0416-648-5543. 0416-648-5543. Importante, los invitamos a que participen en este programa, envíen su mensajería de texto sobre cualquier tema que ustedes consideren importante, pero muy especial, vamos a solicitarles a ustedes que participen en 2 preguntas que vamos a hacer. También les recordamos a nuestros usuarios, sobre todo a los que utilizan la red Twitter, que pueden también enviar su mensaje a la cuenta @JulioLeónYara.
Repito, por cuenta Twitter pueden participar también por el Twitter con la cuenta arroba Julio León Yara, colocando la etiqueta numeral contacto con Julio León. Y queremos preguntarle a ustedes lo siguiente. Repito, pueden enviar distintos mensajes, pero sobre todo este programa queremos hacer dos preguntas. La primera de ellas, ¿está usted de acuerdo con el sistema de distribución de alimentos casa por casa? Sobre todo, le hago la pregunta a los quienes hoy reciben y están dentro de este sistema, las comunidades que, como lo expliqué anteriormente, producto a la limitación de la cantidad de productos que manejamos, porque no podemos llegar a todas, bueno, indudablemente que no podrán, o podrán dar su opinión, porque a lo mejor podrán decir, sí, yo quiero que llegue a mi comunidad, estoy de acuerdo, he averiguado en la comunidad tal, ¿bajo qué criterio hemos avanzado con las comunidades? Con comunidades que, de acuerdo al análisis socioeconómico, son comunidades más vulnerables desde el punto de vista económico. Hay personas que me han preguntado, pero es que bueno, yo no tengo derecho que me llegue también el combo, viva donde viva. Tiene todo el derecho, tiene usted toda la razón. Pero bueno, le estamos siendo sinceros. Nosotros más bien hemos hecho, bueno, una proeza, que lo que la República anteriormente permitía impactar 10.000, 12.000 familias, lo hemos llevado a 40, 50 mil familias. Eso, por eso digo que es extraordinario, quintuplicado el alcance de la gran misión alimentación en el estado de Yaracuy. Ah, ¿cómo se podría llegar en todos lados? Si lográramos que ese 75% de comercio, ¿verdad?, que existe en el estado de Yaracuy, que controlan la gran mayoría de los alimentos, se sumaran. Un central madrileño, por ejemplo, que lo que tiene es toda una red de bachaqueros, y de aquí lo denuncio públicamente, porque ya vamos a hablar de ese tema. Vamos a actuar de manera contundente. Entonces, a nuestros usuarios y usuarios, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con el sistema de distribución de alimentos casa por casa, el cual ya está impactando 604 comunidades en el estado de Yaracuy, de las 1.200 y tanto, 1.300 que tenemos? ¿Está usted de acuerdo? Envíanos un mensaje. Si estamos de acuerdo, haga una crítica. Repito, lo pueden hacer a través de la mensajería de texto, de los teléfonos que mandé, o a través de la cuenta arroba Julio León Yara, numeral contacto con Julio León. Luego, posteriormente, vamos a tocar un tema sobre los bachaqueros. Y ahí vamos también a preguntarles a ustedes, pueblo de Yaracuy, precisamente hoy, podemos decir que hoy 25... de abril, podríamos comentar que es un día de nacimiento, de surgimiento de la democracia participativa y protagónica, porque es el primer acto donde el pueblo, en tiempo de revolución, en verdadero tiempo de democracia, decidió participar y cambiar el esquema de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica. Entonces es importante para nosotros su opinión. Quiero también, antes de entrar en el tema, porque vamos a estar tocando, intercambiando con algunas comunidades, porque como lo dije, no solamente nos estamos quedando en la distribución de alimentos casa por casa, es que ahora estamos constituyendo una instancia de organización superior que se llama el CLAP. ¿Qué es eso del CLAP? Es el Comité Local de Abastecimiento y Producción. Es decir, comunidad organizada. No solamente vamos a quedarnos a esperar que lleguen los productos Mercal Pedeval del servicio de abastecimiento, no. No solamente eso, sino también vamos a ver cómo contribuimos con la producción. Ya tenemos iniciativa. Ayer, domingo, mientras tanto, sectores de la oposición están por ahí, porque yo los conozco, bebiendo aguardiente, conspirando. Nosotros ayer domingo trabajando con los CLAP del municipio de La Trinidad. Hemos comenzado con los CLAP de La Trinidad a una fase superior, que es la fase de la producción. La fase de la producción, aprobando proyectos que tengan las comunidades organizadas para producir alimentos, para producir artículos de aseo personal. Ya tenemos proyectos de jabones artesanales, proyectos para elaborar productos de limpieza, desinfectante, jabón líquido, cera. Es decir, lo que decía Aquiles Nazoa, los poderes creadores del pueblo
puesto allí de manifiesto. Por eso que definitivamente, miren, tiempo de crisis, mundo de oportunidades. Hay quienes ven la crisis, se acabó todo. Todo está muy malo. Hay quienes ven la crisis de otra manera. Está todo por hacer. Así es. Hay personas que en la Segunda Guerra Mundial migraron, vieron su país devastado. Aquí no queda nada. Aquí no hay nada que hacer. Y hay otros que dijeron, no, aquí hay una gran oportunidad, porque como todo está devastado, todo está por hacer. Nosotros tenemos la oportunidad en este momento de crear un nuevo modelo productivo que surja desde el seno del pueblo, de los consejos comunales, de las comunas, de las organizaciones populares de base de distintas índoles, los movimientos sociales, desde allí, organizaditos allí en esa estructura, en el CLAP, Comité Local para el Abastecimiento y la Producción. CLAP que vaya avanzando con su proyecto bien sustentado, aprobamos los proyectos. Ya vamos a hablar con la alcaldesa Yomari Guevara, con algunos compañeros, porque hemos querido comenzar por el municipio La Trinidad. Y no solamente en lo que tiene que ver con los proyectos productivos, sino que también allá en la comunidad que tuvimos en Melitón Cambero, en una asamblea, ayer domingo, trabajando de la mano de nuestro pueblo, junto a nuestro pueblo, Yaracuy en revolución, Trinidad en revolución, Venezuela en revolución, también comenzamos a apoyar las bodegas de la patria. ¿Qué es una bodega de la patria? Una bodega validada, una bodega privada, pues de una familia, de un particular, que se valida por la comunidad, que es una bodega responsable, que no agarra los productos y los bachaquea, que si le llegaron 50 bultos de harina de maíz precocida, los coloca a precio justo al precio del pueblo, y no que agarra y coloca 20 y 30 los bachaquea. Esa bodega responsable, comenzamos ayer un plan de financiamiento a bodegas de la patria. ¿Quién decide la bodega de la patria? ¿El gobernador? No, lo decide el pueblo organizado. Y ayer también ya aprobamos en el municipio de La Trinidad como municipio bandera, donde, repito, para los señores de la oposición que tanto les duele y que agarraron un plan de guerra sucia para desprestigiarme. Cuando estuve en un programa, valga la cuña, el programa de Vladimir a la una por Globovisión, cuando le dije al entrevistador, le dije, por ejemplo, en Yaracuy, en el municipio de La Trinidad, no hay cola. Entonces, ¿qué hicieron estos señores que no tienen ética para hacer política, que son unos arrastreros, son unas serpientes que lo que andan es arrastrados y con los colmillos para meter el veneno del odio? ¿Qué hicieron? Ah, bueno, a mi palabra que yo dije, a mi frase que yo dije, por ejemplo, en Yaracuy, en el municipio de La Trinidad, no hay cola. Bueno, quitaron en el municipio de La Trinidad y sacaron de una vez. El gobernador Julio León dijo, en Yaracuy no hay colas. Yo nunca he dicho eso. Lo que sí digo, y lo repito, que en el municipio de La Trinidad, en un trabajo extraordinario que arrancó el pueblo de La Trinidad hace unos meses atrás, no hay cola, no hay bachaquero. Y ahora vamos con las bodegas de la patria para allá. Y ahora vamos con los CLAP en producción. Pero no solamente en el municipio de La Trinidad, lo puedo decir también. Hoy el municipio de Independencia también tiene 100% de cobertura. También lo puedo decir el municipio Sucre. Me da un reporte el alcalde Luis Duque, me dijo, gobernador, ya la semana pasada logramos llegar al 100% de las comunidades. Hay municipios que tienen una realidad distinta al otro y vamos avanzando. Y esa es la realidad. Pero entonces estos que andan buscando puro sembrar el odio, distorsionar, repito, hacen una política burda, rastrera, sin ética. Yo los invito, señores de la oposición, elevémonos. Elevémonos como águilas y hagamos una política de altura, con propuestas. Lo dije hace rato, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Si usted no está de acuerdo con el sistema de distribución casa por casa, ¿cuál es la propuesta de la oposición? ¿Cuál es? Unos han dicho por ahí, producción, sí, estoy de acuerdo con la producción. Ahora, la producción la vamos a levantar de un día para otro cuando tenemos disminuidos los recursos en un 80% del país. No lo vamos a hacer de un día para otro. Es un gran esfuerzo. El abastecimiento, un gran esfuerzo, porque muchos de los productos, la materia prima es importada, no tenemos dólares. ¿Cuál es tu alternativa? Pregunto. Si eres de la oposición, dime cuál es.
Yo estoy a la orden para acompañarla, yo no tengo complejo. Yo aquí lo voy a decir pues públicamente, aquí voy a nombrar con el debido respeto una persona a quien respeto profundamente, la señora Cira Pastora, activista, dirigente de Acción Democrática. Con ella hemos librado una lucha, con ella, juntos hemos librado una lucha con el tema del Seguro Social de Yaracuy. Ella con también otros compañeros, y agradezco porque no solamente ella acompañada también con otras personas, que también unos son chavistas, ella no es chavista, pero un grupo de personas ya mayores, con el debido respeto, gobernador, montémonos para el proyecto del Seguro Social. Nos montamos, y cuando vino el presidente Nicolás Maduro en el 2013, le presentamos el proyecto y ahí está ejecutándose el proyecto del Seguro Social. Esa es una forma de hacer política de altura. Nos encontramos en la necesidad del pueblo. Pero no puede ser estos diputados que están hoy en día, no los voy a nombrar acá, dije que definitivamente voy a asumir la máxima de Cantinfla. Ignorarlo, ni siquiera lo debo ignorar, porque ignorarlo es mucho. Pero estos diputados que hoy en día están en la Asamblea Nacional, todo el tiempo votaron en contra de la gran cantidad de viviendas que se hemos hecho en Yaracuy. Votaron en contra del proyecto del Seguro Social. Votaron en contra del proyecto del Hospital de la Mujer que estamos construyendo. Votaron en contra de los proyectos que estamos rehabilitando los hospitales, de los ambulatorios que estamos hoy en día terminando, unos inaugurados, otros terminándolos. Votaron en contra del proyecto del Ayutón, imagínense eso. Votaron en contra, le digo aquí a los compañeros, a ustedes, señora Cira Pastora, respetuosamente desde aquí para usted y toda su familia, a quien la conozco, y de aquí vaya nuestro respeto. Fíjense, ustedes que han librado una lucha por reivindicar a los abuelos y abuelas, votaron en contra de las pensiones. ¿Ustedes creen que esa es la forma correcta de hacer política? No lo es. Y ustedes saben que es así lo que me están escuchando. Bienvenido todo aquel, del signo político que sea, a encontrarnos por el desarrollo del Estado de Yaracuy. Antes de comenzar el tema muy particular y escuchar la experiencia de cómo ya estamos en una fase superior, yo quiero recordarle a nuestros usuarios y usuarios que hoy arrancamos el plan de administración de carga en todo el país. No es una cosa porque nos vienen ganas, ni porque es culpa de Maduro. Solamente vean lo que está pasando en el mundo entero, vean lo que está pasando en Colombia, en Panamá. La situación de sequía es tan grave que hoy por hoy el canal de Panamá está reducido y está impactado en su disminución de volumen de agua en un 50%. Y si antes pasaban 100 barcos, ahora pueden pasar 50. Y los barcos de gran calado ya no pueden pasar. Vayan a California, en los Estados Unidos, para que vean el plan de racionamiento energético que hay, porque las distintas embalses destinadas para la generación hidroeléctrica también están prácticamente secas. Lo mismo pasa, repito, en Colombia. Tenemos el Guri en una situación de agonía. Pidámosles a Dios, los que somos creyentes, que por favor podamos tener unas lluvias al sur de Venezuela, específicamente en las cabeceras del Caroní, del río Caura, para que el embalse del Guri se pueda recuperar, que es nuestro principal generador de energía eléctrica. 70% de la energía eléctrica del país se genera en el Guri, y lo tenemos hoy en día. Ustedes han visto las imágenes. Creo que es difícil que alguien no haya visto las imágenes. ¿Cómo está el Guri en este momento? Videos, fotos, algo impresionante. Lugares donde se ha disminuido el Guri 30 metros, 40 metros de profundidad menos. Una cosa, pero bueno, impresionante. Producto de esa realidad, bueno, tenemos que hacer un plan de carga. Aquí están los invitos a todos los usuarios y usuarios. Hemos publicado hoy en la página número 3 del periódico Yaracuy al Día el plan de administración de carga. Ahí hay 5 bloques: el bloque A, el bloque B, el bloque C, el bloque D y el bloque E. Ahí dice cuál es la restricción del servicio y el horario. Ah, bueno, por decir algo, en Yaritagua, en la comunidad del Palmar, Los Tubos, Camino Nuevo, La Encrucijada, Las Velas, ahí dice, por ejemplo, en el bloque, si nos ubicamos en el bloque A, vemos aquí Yaritagua, dice que va a tener restricción esas comunidades los días lunes de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, los martes de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, los miércoles de las 12 de mediodía hasta las 4 de la tarde, los jueves
de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, los viernes de las 4 de la mañana a las 8 a.m., los sábados de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, los domingos, y así sucesivamente. Cada quien aquí puede venir, buscar dónde está ubicado, ubicarse en el bloque y saber cuál es el plan de administración de carga o de racionamiento que va a tener cada día y en qué horario, para que tomemos las previsiones. Yo les sugiero a todos los usuarios y usuarias que, por ejemplo, antes de que se dé el corte, ustedes desconecten los artefactos eléctricos y luego que llegue la electricidad, coloquen su artefacto eléctrico. Y aquellos que tengan la posibilidad de tener un regulador de voltaje, bueno, colóquenlo, porque siempre hay afectaciones en los cortes y luego cuando se incorpora hay picos de la tensión que nos puede afectar los aparatos eléctricos, e inclusive estando apagados. Si usted tiene su televisor, agarre y lo desconecta, luego que llegó la electricidad, lo vuelve a conectar, que ya está estabilizada la tensión. Todos estos elementos de previsión es necesario que lo tomemos ante la emergencia eléctrica que tenemos en el país, y que no solamente es en el país, está hoy por hoy también impactando a países como Colombia, a Panamá, a distintos países de Centroamérica y también al norte, o mejor dicho, la parte sur de Norteamérica. Colocaba el ejemplo de California, que la situación es extremadamente grave, mucho más grave que la que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, le recordamos a nuestros usuarios y usuarios la pregunta que hicimos. Mientras tanto vamos a ir conversando, preguntamos al pueblo, por favor envíen su mensaje porque los voy a leer con nombre y apellido, para que luego nadie vaya a decir, queremos hacer de verdad esta parte lo más transparente posible. Compañero y compañera, que usted conoce el sistema de distribución casa por casa, o aquel que todavía no ha llegado en la comunidad y que estamos haciendo esfuerzo. Mire, ¿cuánto quisiéramos nosotros llegar al 100% de las comunidades de Yaracuy? Pero ustedes no creen que es milagroso lo que hemos hecho. De la misma cantidad de alimentos que se atendían de 10.000 a 12.000 familias, ahora estamos llegando a 40.000, 50.000. Ah, que de repente puede haber un detalle, un error. Mire, pero no echen por tierra. Y desde aquí yo quiero enviar una felicitación y darle un gran aplauso a todos los hombres y mujeres que se suman día a día para llevarle los alimentos al pueblo. Mire, yo ayer estuve en Trinidad y así están en cualquier comunidad. A esa gente no le pagan nada. Esa gente, con el amor de llegar y sentirse útil, se agarran, se colocan una bolsa en el hombro. Los niñitos, mire, me pareció extraordinario. Los niñitos hoy en día, me recordó a mi época de chamo, pues, que en la época de diciembre uno hacía las carruchas con rolinera. Bueno, los niñitos haciendo carruchas con rolinera para llevar las bolsas a la gente. Una fiesta. El pueblo integrado ante una dificultad. Entonces hay unas posiciones miserables por allí, tratando de decir que los consejos comunales son ladrones, que la gente se roba la cuestión. Ahí está todo transparente, hay una Contraloría Social y hay una Contraloría Gubernamental. Si se han conseguido fallas, se han conseguido, aquí lo decimos. Pero eso es así mínimo en comparación al esfuerzo. Y yo le pido al pueblo que dé su opinión. Y parte de ellos hoy lo vamos a tener en el día de hoy. Entonces la pregunta, ahí la dejamos en el aire por mensajería de texto y también por el Twitter, enviando el mensaje a la cuenta @ Julio León Yara con la etiqueta numeral contacto con Julio León, y dan su opinión. Sí estoy de acuerdo con el sistema de distribución de alimentos casa por casa. No estoy de acuerdo. O nos envían un comentario allí también adicional. ¿Qué creen ustedes que se debe mejorar? Ahí están comunidades que se nos han acercado y las hemos ido incorporando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a los compañeros que nos acompañan. Alcaldesa Yomari Guevara, la profesora Norca Anzola, representante de los bodegueros. Queremos acá felicitarte y queremos, yo te voy a pedir un favor. Te quiero pedir que junto a otros bodegueros asuma una organización de bodegueros patriotas. Y digo bodeguero patriota, lo voy a decir, no que sean del PSV, ni que tienen que estar afiliados a ningún partido. El bodeguero patriota es aquel que vende sus productos a precios justos y no especula y no bachaquea. Sea usted de quien sea, de cualquier partido, lo vamos a apoyar. Bodeguero patriota,
vénganse con nosotros. Los que quieran patria, vengan con nosotros, como lo decía Hugo Chávez. Tenemos a la compañera entonces Norca, al compañero Julio Rojas, quien de aquí, bueno, especial saludo, hijo de un gran amigo, luchador social de toda la vida, del sector campesino, caficultor. Saludo a tu querido padre y familia. Igualmente a Hernán Sams, del Club de San Valentín. Hernán me va a hablar allí, prepara, porque el proyecto que me comentaste ayer, como ellos ayer, fíjense, no solamente es producir alimentos, producir productos de limpieza, sino que Hernán ya está montado, y ayer identificamos un compañero que lo denominamos Maestro Pueblo, para que hiciera productos de abono a través de la lumbricultura. ¿Cómo podemos generar abono sin necesidad de tener que ir a comprar el abono químico, sino el abono orgánico? Hacemos humus. ¿Cómo podemos tener nuestra semilla con esa creatividad? Pueblo de Yaracuy, que me escucha, usted, si usted está hoy en día desanimado, usted mujer valiosa, sobre todo de aquí mi mayor respeto a ustedes las mujeres, como siempre lo he dicho, ustedes son la máxima creación de Dios, son ustedes las mujeres sobre la faz de la tierra, son ustedes la máxima creación de Dios, tan hermosas y tan perfectas son que pueden engendrar vida en su vientre. Ustedes son vanguardia. La patria tiene nombre de mujer, Venezuela tiene nombre de mujer, la revolución tiene nombre de mujer. A ustedes mujeres y a ustedes hombres de la patria, si ustedes están desanimados, tienen dudas, que seguro lo tienen, y todos nos afectamos, la situación económica, los problemas, la conflictividad, solamente les quiero decir algo. Recuerden que ustedes somos todos hijos e hijas del hombre más grande que ha nacido sobre la faz de la tierra en los últimos tiempos, de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y también somos hijos e hijas de un segundo libertador, de ese hombre que nuevamente levantó la esperanza para el pueblo de Venezuela, que se llama el comandante Hugo Chávez Frías. Sigamos su ejemplo. Y los que somos cristianos, sigamos el ejemplo de Cristo, dedicados por una causa, con el amor por delante. Así que nadie tiene que estar desanimado. La moral en alto, vamos, todos. Somos hombres y mujeres de las dificultades, hijos de Bolívar. Esa es la grandeza que podemos demostrar, sobreponernos a las dificultades. Yomari, la experiencia, ya pasamos ahora la Trinidad, para aquellos que de nuevo, traten, señores de la oposición, lo voy a repetir para que vuelvan a agarrar y los piquen de nuevo y tiren ustedes su guerra sucia. En Yaracuy, en el municipio de la Trinidad, no hay cola. Lo digo una y mil veces, no solamente no hay cola, no hay bachaquero. Y hay muchos pueblos dispuestos a trabajar. Ayer hicimos un bonito trabajo con los CLAP. Estamos ahora invitados a una fase superior. No solamente distribuir, abastecer, sino producir. Háblanos un poco de eso. 6 proyectos ayer aprobamos por un monto casi 2 millones de bolívares para las comunidades ya organizadas en CLAP. Y también luego vamos a escuchar a la compañera Norca para que nos hable de la experiencia que surgió allá en la Trinidad, también con la bodega de la patria, o la bodega patriota, vamos a llamarla así, que es una bodega responsable que se articula con el poder popular. Estos dos ejemplos, Yomari, porque nuevamente Trinidad sigue marcando la pauta y el ejemplo para Yaracuy y para Venezuela. Bienvenida acá a Contacto con Julio León. Buenos días a todos los radioescuchas de este programa Contacto con Julio León, y muy especialmente al pueblo yaracuyano y fuera también del ámbito territorial de nuestro estado, que nos escuchan a través de toda esta red de emisoras. Bueno, gobernador, en el día de ayer, su visita pudo constatar de manera visual, palpar con ese pueblo trinidense que está totalmente en batalla día a día con el sistema de distribución popular de alimentos, y que ahora, como usted lo acaba de decir, vamos entrando a una fase superior de organización y de conciencia de nuestro pueblo, como es la producción y abastecimiento de alimentos. Y no solamente alimentos, sino también bienes y servicios. En este caso, en la comunidad de Guaratibana, San Valentín 1, San Valentín 2, Nuevo Braure 1, Nuevo Braure 2, la parte alta de Palito Blanco
Y así en cada uno de los 38 sectores que conforman nuestro municipio, hemos venido haciendo un trabajo de hormiguita, un trabajo con mucha constancia, con mucha perseverancia, lleno de mucho, de mucha esperanza, de muchos sueños, porque ese pueblo que está allí abatido quizás y a veces que se desmotiva por la situación económica, nuestro jefe de calle, nuestro jefe de comunidad y ahora los CLAT están llevando hasta ellos esa organización, ese nivel de maduración que se requiere en cada una de nuestras mujeres, hombres, niños, adolescentes, abuelos, que están todos incorporados en lo que son los CLAT. Una bonita experiencia y que, por ejemplo, en la comunidad de Guaratibana, el amigo Julio tiene ya tiempo trabajando. Dime de alguna de las comunidades, aquí tenemos, ¿cuáles de ellas ya están en fase organizada para producir y qué tipo de proyectos? Por ejemplo, aquí tenemos, creo que al compañero Julio, ¿no? Julio Rojas. Sobre todo me he enfocado ahorita los proyectos, ¿hacia qué área, Yomari, de producción? Sobre todo la parte de hortalizas. Porque en el hogar a la mujer le afecta mucho lo que es la compra semanal de lo que son las aliños verdes, el tomate, la cebolla, el pimentón, el ají. Entonces estas seis comunidades van a emprender esta labor en lo que es la producción de los aliños. Ya están capacitadas. Ya están capacitados, fueron al Prudencio Vázquez. Otros tienen experiencia como los maestros pueblos, que en el municipio hay muchas personas que de verdad tienen una trayectoria de familiar de lo que es la parte agrícola. Yaracuy también se ha caracterizado por eso, sobre todo en la siembra del maíz, es algo ya cultural, algo que viene de generación en generación. Y aquí, bueno, el trabajo con los CLAT enrumbado hacia la organización y la conciencia de que nuestro pueblo no solamente reclame un combo, sino que también entendamos que tenemos que producir los alimentos para el sostenimiento de nuestras familias, de nuestras comunidades. Eso es, y ese es el mensaje, un nivel de conciencia que nos lleve a un alto nivel de organización y por supuesto participar. Bueno, Julio Rojas, como parte de una de las comunidades que ya se han organizado, explícame la experiencia, cuál es el proyecto que ustedes tienen ya como CLAP, van a recibir ahorita un recurso, dime qué tipo de proyecto van a ejecutar para que el resto del pueblo de Yaracuy, y yo creo que es importante que esta experiencia debemos invitar a las propias comunidades, no solo la de Trinidad, sino que cada CLAP que haya desarrollado una experiencia positiva en producción de alimentos, sea hortaliza, en producción, por ejemplo, hay algunos que se me han acercado y donde ya tienen esquema para producir huevos, pero no con el esquema tradicional de la gallina Isa Brown, que depende exclusivamente del alimento concentrado, sino que ya están manejando proyectos con la gallina picatierra, la gallina criolla, que el nivel de consumo de alimento o dependiente del concentrado es mínimo, sino que se puede manejar con su producto y podemos ir también incrementando, ¿verdad?, los métodos tradicionales al mínimo costo, con la mínima dependencia, con nuestros huevos, que inclusive, bueno, mucha gente, todo el mundo sabe, mira, este huevo criollito, ¿quién no le gusta un huevo criollito? El compañero Julio Rojas, háblanos de la experiencia en relación a este tema, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué tipo, cómo van a producir las hortalizas? Bueno, primeramente, buenos días a todos los radio oyentes, gracias al señor gobernador, gracias a la alcaldesa por brindarnos, bueno, el día de hoy la oportunidad de podernos expresar a través de las ondas radiales a los compañeros y, bueno, como lo dijo el gobernador, aquella gente opositora, los cuales no tienen fe ni confianza de que podamos ser adelante, todo lo contrario, tienen esa amargura, ese desnivel mental de querer que, bueno, Venezuela caiga en un terreno bastante bajo, pero aquí está la revolución, aquí estamos nosotros, el pueblo, dando la pelea y, bueno, y dándole gracias a Dios, porque en verdad, como lo dijo aquí el señor gobernador, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, o sea, sembró en nosotros, en nuestros corazones, la raíz de echar adelante y venga lo que venga, bueno, aquí estamos nosotros, juntamente con el presidente Nicolás Maduro. En vista de la situación que se nos viene presentando, y estamos claros, el de la baja por el petróleo y la crisis económica provocada por la oposición, bueno,
Y estamos claros que también el presidente declaró estado de emergencia y llamó a conciencia al pueblo y que nosotros como tal nos pongamos en lineamiento de producción juntamente con la alcaldía, las gobernaciones, para nosotros empezar a producir nuestros propios alimentos. ¿En qué consiste ese proyecto en concreto? Bueno, el proyecto consiste en la creación de canteros en los patios productivos. Explícanos qué es un cantero. En el esquema específico que está aquí en este proyecto, un cantero es de 1 metro de ancho. Esto se realiza con bloques. No sería artesanal, sino ya sería un poquito más, ¿cómo diríamos nosotros? Con mayor técnica. Con mayor técnica, exacto. Con bloques de 1 metro de ancho, por una longitud puede ser de 10 metros, 20 metros, donde uno o cualquiera de nosotros pueda tener un pequeño espacio en su casa, ¿no? Pongamos un ejemplo, hacer un cantero de 20 metros, por decirlo así, se divide en 4 espacios donde usted puede producir en ese cantero cilantro, cebollín, pimentón, tomate y otros rubros de acuerdo a la cantidad del espacio que tenga en su casa. Ahora, ¿por qué estos son los rubros principales los cuales se van a producir? Por lo siguiente, es la demanda que tenemos nosotros en nuestros hogares a diario, lo que es el cilantro, el pimentón, bien lo dice el gobernador, la alcaldesa, y por la razón de que esto ha caído en manos de los comercios especulativos, en manos de los intermediarios que hoy por hoy lo que han hecho es enriquecerse y empobrecer al campesino, al productor, que es el que ha sudado la gota gorda, como se dice criollito, y no han recibido el pago o la distribución que tiene que hacer por los productos que ellos. Entonces nosotros, bueno, vamos a empezar, como lo dijo el compañero gobernador y la alcaldesa, o sea, que si ellos nos llevan el alimento, o nosotros recibimos esa bolsa de comida, pero también tenemos que procurar nosotros buscar la independencia alimenticia. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, este proyecto está basado en eso, en canteros que vamos a ir organizando en los patios productivos, donde se va a sembrar estos tipos de derivados, que son los que tienen más demanda y que hoy por hoy, bueno, por decirlo así, usted bien sabe que 1 kilo de aliño verde está por promedio de 1.200 bolívares, y esos son precios especulativos. Si nos ponemos a sacar cuenta, la mayor parte de los que ganan un sueldo mínimo, imagínense, no abarcamos a cubrir esos gastos. Ya tenemos inclusive, fíjense, ustedes que fueron al Prudencio Vázquez, y esto es importante al pueblo, 1 kilo de cebollín está más o menos en el orden de lo que decía el compañero Julio Rojas, en el orden de los 1.000 bolívares. A veces la gente no se da cuenta porque usted no compra 1 kilo de cebollín, usted va y compra un paquetico de 200 gramos y ese paquetico se lo venden en 200 y 300 bolívares. El costo de producción del kilo de cebollín está en el orden de los 200 bolívares. Ese es el costo de producción, es decir, que lo venden 5 veces mucho más allá. Ahora, Julio, ya para ir terminando, ¿qué comunidad representan ustedes? ¿Cuántas personas estarían trabajando allí y cuántos canteros en este caso estarían elaborando y cuánto es el monto que la gobernación a través de la Secretaría del Poder Popular, cuánto es el monto que les está dando, que creo que es un monto módico para ustedes arrancar como capital de semilla? Bueno, el monto abarca 412.360, muy bueno el apoyo. Y quiero aclarar algo, este proyecto más que todo se va a basar en un modelo piloto, me explico, un modelo piloto, y se le dice así por lo siguiente. El modelo piloto es un patio productivo que se clasificó, donde se van a hacer cierta cantidad de canteros, donde se van a ubicar ciertas cantidades de hortalizas, y desde ahí las personas, todos los que están en la comunidad que van a participar, que son 10 familias con su patio productivo, pero el modelo piloto van allí aprendiendo y ahí van a ver las cantidades de hortalizas que se van a sembrar, y el que quiera trabajar con cilantro, trabaja con cilantro, el que quiera trabajar con pimentón, por eso se le llama modelo piloto, porque ahí va a haber de todo un poquito para que la gente se vaya capacitando y se entusiasme a producir en su casa. Bueno, mucho éxito, Julio, a ti y a las otras 6 comunidades por el apoyo que ustedes están ya asumiendo. Fíjense cómo ya el CLAP ya se ve reflejado en algo concreto.
esa comunidad que se organizó para primero distribuir alimentos, ahora pasa a una etapa superior, producir alimentos también. Ahorita estamos hablando de hortalizas, pero pudiéramos producir, qué sé yo, jabones de baño, pudiéramos producir artículos de limpieza del hogar, pudiéramos producir huevos. Hay algunos que están hablando y me planteaban de producir harina a través de pilones artesanales que están haciendo. Son diferentes alternativas. Pero también en este proceso, fíjense, para sembrar se necesitan insumos, la semilla, se necesita también el abono, y no vamos a seguir con un esquema de que digamos, bueno, deme el abono, deme la semilla, cuando podemos echar mano a la experiencia ancestral que tenemos, inclusive hablando con elementos de técnica. El compañero Hernán Sams, también de la comunidad de San Valentín, ayer con otro compañero expresaba la importancia de incorporar, que también puede ser una forma, puede haber una comunidad que se dedique exclusivamente a producir abono orgánico, a producir semillas certificadas, o a hacerlo de manera integral todo. En el caso, Hernán ayer traía a colación en esa reunión, como en la comunidad ya tienen la experiencia, me llegó con las garrafas, mire, aquí está, gobernador, mire cómo tenemos la garrafa de humus líquido, aquí está también el humus sólido, que es fundamental para hacer los canteros, para poder hacer el sustrato y poder tener una producción extraordinaria, y no estar dependiendo de agroquímicos, e inclusive tiene que ver con un producto más económico y algo más importante, más sano, echando a un lado ese viejo paquete tecnológico que nos colocaron, que solamente con los agroquímicos es que podemos ir salir adelante, que forma parte de ese paquete que depende pues del modelo capitalista que durante mucho tiempo se nos colocaron. Hernán, muy breve porque ya el tiempo se nos está acabando, en relación a esta experiencia que ayer tuviste tú, y te agradecemos la iniciativa de presentarla en la asamblea de los CLAP que tuvimos en Trinidad, sobre la producción de abonos orgánicos, entre ellos el humus, producto de la lumbricultura. Sí, bueno, muy buenos días de la comunidad venezolana. Sí, bueno, la idea de esto, de los CLAP, si me permite, gobernador, yo sé que el tiempo es corto, yo estaba haciendo como una reflexión acerca de cuando hubo el paro petrolero, que el paro económico, que no tiene mucho que ver, que es una mutación del capitalismo, ¿no? En ese momento nace la red Mercal como una manera de hacer frente a esa falta de distribución y lugares donde distribuir los alimentos para el pueblo venezolano. Justamente esa necesidad, la creatividad del pueblo venezolano, justamente ahora, gracias a Dios, aquí en Trinidad, nacen los CLAP. Los CLAP, si decidimos, por ejemplo, que SEC es un comité, que es una forma de organización, ¿verdad? Local, que se inscribe a la localidad con sus distintas formas de vida, características regionales y características geográficas, ¿no? Abastecer es llevar alimentos, en este caso, a la comunidad, pero no solamente quedarse en abastecer, también poner al pueblo a pensar y a trabajar con sus manos. Che Guevara decía, teoría práctica. Tenemos la teoría que contentiva en estos proyectos que usted nos aprobó, y nosotros los campesinos, la gente que estamos en los campos, vamos a llevar esa iniciativa a producir, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de decir, soy hija de campesino, mi familia fue campesina, y aunque mi profesión no es tal, pero estoy sumado a ello porque creo que la problemática es de tal magnitud. ¿Tú te desempeñas tu profesión? ¿Cuál es? Yo soy diseñador gráfico, ¿no? Diseñador gráfico. Sí. Ahora estás diseñando cómo vamos a producir, que es lo más importante. Echarle mano a todo ese pensamiento que está por delante y que tiene una raíz central, que es lo más importante. Pues yo me imagino que tú, que vienes hijo de padre, madre, abuelos, campesinos, algo está en tu conocimiento, tu experiencia de infancia debe haber sido hermosa. Y sobre todo el amor, yo creo que el amor aquí prevalece. Yo soy licenciado en educación, también mención de desarrollo cultural, y dije, bueno, mira, vamos a hacer mi colaboración, mi aporte. Es un sueño, gobernador, que tenemos nosotros allá en Buraure. Yosmari sabe, tenemos un espacio que queremos desarrollar, de verdad. Pero volviendo al caso de la lumbricultura, como usted me preguntaba, sí, es una manera también, primero, que para mí creo que no, ni siquiera tiene un costo.
es un producto que la genera, ni siquiera uno mismo lo hace, es una lombriz californiana, ¿verdad? Que de verdad que es un proyecto bien, bien bonito y muy económico, porque artesanalmente se pueden hacer, es el producto más completo del mundo y las plantas lo agradecen. Yo creo que un ser vivo que nos regala su propio cuerpo, ¿no? Para que se lo demos a una planta que también es un ser vivo que nos va a ayudar a nosotros a vivir mejor y vivir estar con desarrollar nuestro proyecto, desarrollar nuestra vida como de familia, ¿no? Hernán, una pregunta. Estamos hablando de la lombricultura, a través de ella producir humo líquido, también humo, ¿verdad?, en forma de abono orgánico. Un teléfono que nuestro pueblo quisiera escuchar, ya ustedes allí se vienen organizando, como lo decía yo, Mari, ahí tenemos, por cierto, familiar tuyo, ¿cómo se llama el señor? Tu tío, el que tiene la experiencia en la parte de la lombricultura. Rafael Ángel Azuaje, de aquí nuestro saludo, señor Rafael Ángel, porque el aporte y las enseñanzas que nos dio ayer de cómo poder producir. Él nos decía, apenas tiene dos neveras viejas, o sea, dos carapachos, pues, de nevera. Ahí tiene metidas sus lombrices, ahí produce un número importante de humo líquido, ahí produce, ¿verdad?, el humus también sólido. O sea, es algo extraordinario. En esta iniciativa de sueño que ustedes tienen, Hernán, y que ya tienen la experiencia, un teléfono para que algunas personas te pudieran ubicar y también se vaya generando la red, porque es una la cosa importante, el intercambio de saberes entre el pueblo, entre la sabiduría popular y también los que de una u otra manera manejan conocimientos técnicos actualizados. O sea, es un intercambio de saberes que al final debe dar un resultado extraordinariamente positivo. ¿Tu teléfono, dónde te pueden contactar? Sí, bueno, yo estoy en la comunidad de San Valentín, del municipio Trinidad, en Borabre, ¿no? Mi teléfono es 0424-505-7756. Repítelo un momentito. 0424-505-7756. También en la alcaldía de Borabre, del municipio Trinidad, también nos pueden por allá contactar y podemos organizar algún evento relacionado con los mismos. Gracias, Hernán. Bueno, ya saben, los compañeros usuarios que estén interesados en esta iniciativa de cómo impulsar proyectos productivos, y hay experiencias que se están llevando a cabo. Bueno, Trinidad a la vanguardia, no solamente municipio declarado libre de bachaquero, libre de cola, ya todas sus comunidades están completamente asistidas con el sistema de distribución de alimentos casa a casa, sino que ahora pasan a producir alimentos, y hay toda una iniciativa del abono orgánico, como es el abono que se produce a través de la lombricultura. Finalmente, queremos concluir con esta experiencia de la jornada del día de ayer, rendirle cuenta, informándole a nuestro pueblo, bueno, esta experiencia que ya arrancamos, la bodega de la patria. Ya 12 bodegas van a recibir esta semana un financiamiento de 400.000 bolívares cada una. 400.000 bolívares cada una de estas bodegas a unos intereses del 1% mensual, 12% anual, pues. Intereses que realmente van apuntalando a fortalecer la iniciativa de ustedes sin especular. Entonces quisiéramos saber de parte de la compañera Norca cómo ustedes se organizaron, cómo podemos decir y demostrar que sí hay bodegueros, porque también mucha gente dice que los bodegueros que son, es verdad, hay bodegueros que son bachaqueros, que especulan, pero hay bodegueros también responsables y bodegueros patriotas, como el caso de Norca y 12 compañeros que ya esta semana van a recibir 400.000 bolívares para fortalecer su unidad de producción, su microempresa que tienen allí, y prestarle un servicio de mayor calidad a nuestro pueblo. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos los radioescuchas, al pueblo yaracuyano. Esta ha sido una experiencia muy significativa en el municipio de La Trinidad, ya que desde un inicio de esta guerra económica, al llegarnos los productos a nuestras bodegas, bueno, la comunidad corría de una bodega a otra, y ¿quiénes eran estos los primeros que compraban? Y compraban no en solo una bodega, en varias bodegas, bueno, los bachaqueros. Allí se implementaron muchas estrategias con la comunidad, consejo comunal, nuestra alcaldesa Yosmary Guevara. Fuimos tomando estrategias significativas para atacar este desorden que había allí al momento de llegar nuestros productos a nuestras bodegas, y
hoy en día, bueno, trabajamos mancomunadamente con el Consejo Comunal y sectorizamos las bodegas. Algo bien importante, Norca, ustedes están en un ámbito geográfico. Tú por ejemplo, tu bodega, tú eres dueña de una bodega. ¿Tu bodega está ubicada en qué comunidad? Sector Nuevo Boraure 2. Nuevo Boraure 2. Ajá. Tu bodega ya está articulada con el CLAP, ¿verdad? Y tu bodega, hoy por hoy, está sujeta a una Contraloría Social de la comunidad. Exacto. Y dentro de tu bodega, ustedes me explicaban que a ti te corresponde atender tantas personas en una calle. Es decir, dentro del plan de distribución, así como se llevan alimentos, bueno, una parte es atendido por la bodega. Explícanos cómo ha sido ese procedimiento y si eso ha sido beneficioso para ustedes. Si ahora que anteriormente te cayó un montón de bachaqueros. O sea, danos un poco para que también le hables al resto de nuestro estado de Yaracuy. Y aprovecho de una vez, bueno, para invitarte, a ver si me tomas la palabra, que asumas la organización de bodegueros de la patria del estado de Yaracuy. ¿Estás dispuesto a asumir esa organización? Claro, sí, estamos dispuestos a asumir ese gran compromiso. Levanta la mano izquierda. No, derecha. La izquierda. Y la derecha te la ponen al corazón. Ah, sí, señor. Entonces, de una vez estás juramentada como parte del comité promotor de bodegueros de la patria del estado de Yaracuy. Vamos, a que todos esos bodegueros. Entonces, explícanos claro. La experiencia. Esta experiencia, cuando nos llegan los artículos a nuestras bodegas, nosotros directamente articulamos con el Consejo Comunal. Ellos van casa por casa, dándole al consumidor, a la familia, a la madre de cada hogar, los artículos que tenemos a disposición, y posteriormente son entregados, y ha sido muy exitoso, ya que no se nos aglomera aquellas personas en nuestras bodegas, no se malpone al cliente, y es muy beneficioso. De verdad que ha sido una experiencia muy significativa, es excelente, extraordinario el trabajo que hace las jefas de calle, porque sin una remuneración llevan ese alimento casa por casa. ¿Qué te parece la iniciativa del gobierno bolivariano de apoyarlos a ustedes para que su bodega se fortalezca, crezca tu bodega, tengan mejores ingresos para tu familia y preste un mejor servicio para la comunidad? Van a recibir esta semana 400.000 bolívares de financiamiento, bueno, con forma de pago muy accesible y apenas a un monto de interés del 1% mensual. Excelente, excelente, porque allí nos vamos a fortalecer como bodegueros, y bueno, al fortalecernos nosotros como bodegueros, vamos a llevarle ese gran beneficio a toda la comunidad. Le hago un llamado a todos los bodegueros que aún no se han incorporado, que se incorpore. Es una experiencia muy significativa, muy bonita, porque el beneficio de nosotros y la satisfacción de nosotros los bodegueros es saber que el pueblo está bien. Finalmente me gustaría que des tu número de teléfono, Norca, sobre todo, hemos asumido que es un compromiso, nos estamos riendo, pero es serio, para que tú articules ese comité en el estado. Yomari, tienes que ayudarla, cualquier apoyo, yo les brindo el apoyo que sea necesario para que también, bueno, por supuesto, esto es un tema de manera voluntaria, los bodegueros que se vayan organizando, que asuman un código de ética, honestidad, transparencia, vender a precio justo. Aquel bodeguero, yo tengo entendido que inclusive habían más bodegueros que ustedes iban a incorporar, pero hubo algunos que se salieron de la línea, y aquellos que se salen de la línea de la ética, de estar realmente al servicio del pueblo, o de pretender hacer uso de esta actividad para enriquecerse de manera inadecuada, pues simplemente con ellos no vamos a participar. Un número de teléfono para que arranquemos hoy, nace acá en este programa de contacto con Julio León, programa número 10, sale la iniciativa de conformar la Asociación de Bodegueras de la Patria del Estado de Yaracuy, y le damos la responsabilidad nuevamente a una mujer para que sea parte de ese comité promotor. Tu teléfono, Norca. Bueno, mi número de teléfono es 0416-933-5585, y de verdad dispuesta a trabajar en beneficio del pueblo. ¿Lo puedes repetir nuevamente? 0416-933-5585. Bueno, felicitaciones a todos ustedes, nuevamente la Trinidad, no solamente el municipio. Escuchen bien, señores de la oposición, en Yaracuy, el municipio de la Trinidad, no hay cola y no hay bachaquero.
y ahora el municipio de La Trinidad asume la vanguardia de producir con los CLAP, pero también ahora en el municipio de La Trinidad, mire, municipio grandioso, ¿vale? Surge ahora la iniciativa también de impulsar las bodegas de la patria. Felicitaciones, sigan adelante. Yo quisiera tener ya la respuesta de parte del equipo que nos está recibiendo la mensajería de texto. Hasta ahora, mensajería de texto y por Twitter hicimos la pregunta, ¿está usted de acuerdo con el sistema de distribución de alimentos casa por casa? Bueno, ¿cuánto es el porcentaje que tenemos? Aquí está, miren, me dicen por acá, ¿cuánto? 89%, ¿verdad?, de la población aprueba el sistema de distribución casa por casa. Ahí está, ¿cómo les quedó el ojo a la oposición que lo que hace es puro criticar y no aporta absolutamente nada? 89%, y me imagino, y ¿cuánto? Contra un 11% que dijeron que no están de acuerdo. Sería importante que llamen a esa persona y le preguntemos por qué ellos no están de acuerdo, para escuchar. Para nosotros es muy importante que ustedes hayan participado. Les agradecemos y les respetamos su opinión, no la descalificamos. Quisiéramos saber que ustedes nos digan por qué no están de acuerdo. Nosotros hemos demostrado los argumentos, el método está allí. Lo que Mercal y Pedeval, con esos alimentos, antes se atendían 10, 12 mil familias, que ustedes saben cómo estaban antes Mercal y Pedeval, un desastre, tomado por los bachaqueros, la gente alrededor de Mercal y Pedeval todos los días criticando, los medios sacaban que dejaban las calles llenas de heces fecales, bueno, que, bueno, era un desastre, pues ustedes lo saben. Hoy en día esa gente está contenta. Y con esa cantidad de alimentos que antes teníamos, ahora tenemos de 40 a 50 mil. Quisiéramos saber por qué usted no está de acuerdo. O si usted nos puede dar también una idea de cómo podemos mejorar. Todo eso para nosotros es válido. Y agradecemos su participación. A los que nos manifestaron están de acuerdo. Y a los que dijeron no estar de acuerdo, que es el 11% de los que han participado en esta consulta que hemos hecho. Yo quisiera ahora pasar también a escuchar muy brevemente a compañeros de San Felipe, compañeros que también se han venido organizando así de manera muy rápida, inclusive debo señalarlo, muchos de ellos me abordaron el día del estado de Yaracuy en actividades de calle, mire gobernador, nosotros queremos participar en el casa por casa, ¿cómo hacemos? Le dije, primero tienen que estar organizados, tienen que llegar y nombrar un jefe de comunidad. Tienen que elegir en asamblea de ciudadanos quién es el jefe de calle, organizadito. No es llegar y aplicar un censo como muchos lo han hecho, no es un censo. Es una organización donde el jefe de calle es como que si fuera el papá o la mamá de toda esa familia que están allí. Debe saber quién vive en la casa, qué problemas tiene en la casa, qué limitaciones, porque esto va cada día tomando mayor cuerpo. Con esto vamos a ir con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hemos conseguido casas que de verdad las situaciones son paupérricas. Tiene demasiado dificultades en, qué sé yo, en el techo. Esa casa la vamos a intervenir progresivamente. O sea, el casa a casa o el casa por casa, de verdad que es una experiencia hermosísima, que nos permite un relacionamiento humano, sobre todo, que es lo más importante, con nuestro pueblo. Más allá del alimento, que es importante, es como eso. Ah, mira, tiene un espacio aquí, ¿por qué no ponemos a producir este patio? ¿Qué te hace falta? Mira, tienes este problema con el techo. Mira, tienes este niño que no está escolarizado. Tienes este abuelo que no tiene la pensión. Tiene este abuelo que no le ha llegado el medicamento. O sea, se pierde de vista. Lo clave es la organización. Yo se lo he explicado y bueno, los compañeros se montaron y lo hemos acompañado. Comunidades como por ejemplo el Panteón, como de acá de San Felipe, comunidades como Banco Obrero, como Paraíso, como Punta Brava, y varios de ellos nos acompañan hoy acá con el compañero alcalde de San Felipe, el ingeniero Alex Sánchez. Antes de escuchar su experiencia, yo quiero también señalar lo siguiente, y voy a ir con la segunda pregunta. Invito al pueblo que lea en el Yaracuy al Día, en la página número 5, el decreto 3568, emitido por el gobernador del estado, este servidor, que ustedes me dan la honra de poder estar comunicándome con ustedes. ¿Qué contempla este decreto? Lo voy a decir así, clarito, sin mucho palabras complicadas. Este decreto
es una guerra sin cuartel al bachaquero, a la bachaquera. Aquí les invito que lean el decreto. Le he pedido al secretario de Seguridad Ciudadana que haga todo el esfuerzo necesario porque vamos en una guerra sin cuartel contra los bachaqueros, contra los que están expendiendo alimentos indebidamente en las calles o productos o en las casas que no estén debidamente autorizados por los organismos competentes. Si usted va a montar en su casa, no, que yo en mi casa puedo llegar y vender alimentos, que eso no ayuda, no, negativo, no puede. La única manera que usted puede vender es que usted tenga una patente de industria y comercio y usted está registrado por la alcaldía. El procedimiento que llevaremos a cabo, haremos allanamiento donde estén vendiendo de manera inadecuada, respetando el Estado de Derecho, articulado con los organismos jurisdiccionales. Pero la instrucción de este decreto, en primera medida, es incautar todos aquellos productos, alimentos de primera necesidad que se están bachequeando, medicina, todo lo que sea necesario. Caucho, batería, todo. Y no solamente a los de la economía informal o que tienen una casa por allá escondida, sino que aquí también estamos colocando en el decreto a los que se dedican a utilizar medios electrónicos como Facebook, Twitter, las redes sociales. Por ustedes también vamos, bachaqueros y bachaqueras. A lo mejor no me van a querer mucho, pero yo aquí me rasteo con el pueblo. Una guerra contra los bachaqueros. Así como le estamos ganando la batalla, y así como logramos que la misión alimentación se transformara en Yaracuy, y que hoy hemos quintuplicado su impacto, pasar de 10.000 a 12.000 familias que antes atendíamos y ahora tener de 40 a 50.000 familias semanales, lo vamos a hacer con los bachaqueros y las bachaqueras. No vamos a tener contemplación, ya la semana pasada comenzamos. Ahí cayeron que si la reina del bachaqueo montada en la plaza Teófilo Domínguez, ahí agarraban, tenían ahí números, le pagaban a la gente. Por ahí tengo distintas informaciones y vamos a todo lo largo y ancho del estado de Yaracuy. Una guerra comienza hoy contra, la declaro, la guerra contra el bachaquero. Pero esto no solamente podemos nosotros librarla solo. Necesitamos que el pueblo se sume. Por eso que aquí en la página 5 está el decreto y también le decimos que ustedes lo denuncien. Denuncien dónde está el bachaquero. Denuncien cuál es el funcionario que está actuando también en complicidad del bachaquero. Denuncien cuál es el trabajador del establecimiento, llámese como se llame, que también esté ahí como bachaquero. Y lo voy a decir de una vez acá, voy con todo con el Central Madeirense y con los empleados bachaqueros que están allí, que no son todos. Y también con funcionarios que tengo informes de inteligencia que participan en lo que tiene que ver con este método criminal. No nos importa. Y también lo voy a decir acá, no solamente vamos con los que de una u otra manera son los autores materiales, sino también los intelectuales. Negocios que determinemos que también participan dentro del bachaqueo, vamos con ustedes. Y el procedimiento es uno solo, aquí está clarito. De inmediato la persona se detiene, se le ponen los ganchos, se pone a la orden del Ministerio Público y de los tribunales, la mercancía se incauta y pasa a la orden del Servicio de Abastecimiento de la Gobernación del Estado de Yaracuy. Sea lo que sea, sea comida, sea producto de limpieza, sea un pañal, sea toalla sanitaria, sea una batería, sea un caucho, bachaqueros, a correr. Porque lo que viene es joropo. Pónganse las alpargatas. No vamos a tener, pero ni la más mínima consideración, porque ustedes lo que hacen es una acción criminal en contra del pueblo y en contra de la patria. Y no lo vamos a permitir. Tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Hoy arrancamos con mucha fuerza. Desde aquí hago un llamado a nuestra policía del estado de Yaracuy, al secretario de Seguridad Ciudadana, David Lozán. Ponte al frente, David, de esta tarea. Han hecho gran trabajo y desde aquí reconozco a nuestros policías del estado de Yaracuy cómo han venido dando una batalla contra la delincuencia. La efectividad policial de la policía del estado de Yaracuy es extraordinaria. Felicitaciones. Ahí nosotros revisamos cantidad de bandas desmanteladas. Por lo menos el 80% lo hace la policía del estado de Yaracuy. Banda que le hemos incautado armamento. Por lo menos el 80% lo hace la policía del estado de Yaracuy.
Así que felicito a la policía y también pido que se revise lo que se tenga que revisar internamente dentro de la policía. David Lozán asume, conjuntamente con el comisionado Lino Bonilla, director de la policía, los quiero a ustedes al frente de esta operación en contra del bachaqueo. Tenemos que liberar a Yaracuy del bachaqueo, aunque sabemos que ahí vamos a tocar intereses. Los primeros son sectores de la oposición que están metidos dentro del bachaquero. Tengo pruebas de ello. Estimulan al bachaquero, envían recursos para el bachaquero. Bueno, vamos con todo, porque tenemos que proteger al pueblo. Que el pueblo de Yaracuy sepa que hay un gobierno que lo protege. Al pueblo, no importa si es chavista o no es chavista, aquí estamos para servirle a todos. Y todos debemos estar de acuerdo que el bachaquero, bueno, hoy por hoy, es uno de los elementos que más perjudica a nuestro pueblo. Tenemos problemas de abastecimiento, sí lo hay, pero quien lo genera y lo coloca a niveles de mayor complicación son los bachaqueros, porque si no existieran alimentos, ni existiera pañales, entonces no existiera en ningún lado. No, pero no está el pañal a precio regulado o al precio que corresponde en un lugar, pero después entonces un bachaquero o tiene una persona por Facebook o una persona por Twitter o por Instagram, te dice allí, vendo pañales desechables, vendo pastillas anticonceptivas, vendo Viagra, vendo yo no sé qué broma. Con ustedes vamos también. Eso es lo que contempla el decreto. Y por eso voy con la segunda pregunta de consulta al equipo, tanto por mensajería de texto y también por Twitter. Pido por favor que el pueblo nos dé su opinión. Para nosotros es muy importante saber si lo que estamos haciendo es correcto, si lo que ustedes creen que pueda haber otra manera. A los que quieran participar, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con el decreto? Voy a decir el número del decreto. Decreto 3568, que tiene como objetivo eliminar el bachaqueo en el estado de Yaracuy. ¿Está usted de acuerdo? Si lo está de acuerdo, envíe su mensaje de texto por el 0416-645-1375 o por el 0416-648-5543 o por Twitter en la cuenta Julio León Yara, numeral contacto con Julio León. Invito a todo el pueblo a que asumamos desde ya una cruzada contra el bachaqueo en el estado de Yaracuy. Aquí está en el periódico, ustedes pueden denunciar de manera confidencial, no tienen que dar su nombre. Usted puede marcar el 0800 Yaracuy, estando en Yaracuy o fuera de Yaracuy, 24 horas, 365 días del año. Tenga saldo o no tenga saldo en su celular, usted puede llamar al 0800 Yaracuy, que es el 0800-927-2289. Repito, 0800-927-2289. Llame y diga, mire, una denuncia confidencial. Ahí lo van a tener un operador, no va a tener que dar su nombre. Ni usted tampoco va a saber con qué operador va a hablar. Él le va a dar un número, un código. Usted es el código tal y yo soy el código tal. Y dan su información. Y nosotros esa información la procesamos, hacemos la inteligencia y de esa manera podemos ir a actuar en contra de los que están bachaqueando, los que están especulando. No solamente son los informales, hay bodegas, hay establecimientos que también bachaquean y especulan al pueblo. Mira, aquí tengo esto, pero bueno, si quieres esto adicional vale tanto. Y el pueblo dentro de la necesidad, pero tiene que ser víctima de la especulación. Cero especulación. Vamos hacia allá. Pido un apoyo. Desde aquí envío un mensaje. Oposición seria. Súmense ustedes en esta campaña contra el bachaqueo, que es una acción criminal. Deslíndense de esa vieja práctica de hacer política, que lo único que ustedes tratan de buscar es que el pueblo se moleste para decir, esa es culpa de Maduro, esa es culpa de Julio León. Hagan algo por Yaracuy en este momento, no solamente quédense en las posiciones rastreras, miserables, de criticar, de tratar de generar violencia, de confundir. Mira, ahí está lo que acabo de consultar, 89% está de acuerdo con el sistema de instrucción casa por casa, porque ahí están los logros. O sea, no es un logro que hemos pasado de 10.000, 12.000 familias semanales a 50.000, 40.000, no es un logro.
¿Qué pasaba antes con Mercado y Pedeval? Lo tomaban los bachaqueros. Y con complicidad interna, debo decirlo también. Ah, si logramos que de los 2.961 comercios, apenas 18, cada día se sumen más, mire, podremos llegar a más comunidades. Comunidad, usted que me pregunta y me pide, ¿cuándo va a llegar el combo? Cuando tengamos más alimentos. ¿Cómo conseguimos más alimentos? Que los privados se incorporen al sistema de distribución casa por casa, que no es más que un sistema controlado por el pueblo, por ustedes mismos. Ahí está la fórmula, el método ya lo encontramos. Demostrado prácticamente, demostrado científicamente con números, no lo estamos inventando. Entonces la pregunta la dejo en el aire. ¿Usted está de acuerdo con el decreto 3.558 emitido por el gobernador del estado? 3.568, corrijo. Gracias, por aquí me hicieron una señal. Decreto 3.568 está hoy publicado en Yaracuy al Día, el contempla, bueno, ir en una batalla en contra del bachaqueo. De manera concreta, ¿está usted en contra del bachaqueo? Diga sí o diga no. O diga no, yo soy de la oposición, yo quiero más bachaqueros, porque si hay más bachaqueros, el pueblo se pone bravo y así sacamos rápido a Maduro, a Julio, a todo el mundo y listo, pues. También es válido eso, no hay ningún problema. Bueno, bienvenido el ingeniero Alex Sánchez. Alex, tenemos poco tiempo porque tenemos a los compañeros de salud que también nos queremos conversar un poquitico con ellos. Danos un balance, ¿cómo va el sistema popular de distribución de alimentos en el municipio San Felipe? ¿Cuántas comunidades ya en este momento se han impactado? Y bueno, luego vamos a escuchar también algunas comunidades que se han venido organizando y ya hoy pueden dar testimonio de lo que significa esta metodología, que insisto, va mucho más allá de la propia entrega de alimentos y hoy nos conmina a pasar a una etapa superior, que es la producción. Bueno, buenos días, gracias, gobernador. Un saludo a los presentes, a todos nuestros oyentes que, bueno, semana a semana siguen este importante programa. Nosotros hemos venido avanzando de forma importante en la organización de las comunidades. Ya tenemos, dentro de las 127 sectores, tenemos 96 ya totalmente organizadas. Se sigue avanzando en la organización. Y la distribución, como usted lo indicaba, pues ha sido de la decisión de que el Mercal y Pedeval se sumen al esfuerzo que usted viene haciendo con el sistema de distribución, que también ha aportado mucha cantidad de alimentos a la población. Entre todos unidos, pues hemos logrado y se ha visto el resultado en el municipio, cómo se cambió la velocidad de atención a las personas y esa atención que antes no recibían en esos espacios. Sabemos que estaban tomados por listeros, famosos listeros que toman los locales, y que hoy en día pues ese alimento llega de forma continua a los hogares y abarcando y beneficiando a toda la familia. Nosotros hasta los momentos llevamos 78 comunidades abordadas. Son 78 sectores. Y aclaramos, porque estamos hablando de sectores, porque de repente usted tiene un caso como la aduana, que son es una sola, pero está dividido en dos sectores, aduana 1, aduana 2. Pero en sectores tenemos 78 sectores que hemos atendido con el sistema casa a casa, y lo importante es el repunte después de aplicar el plan de masificar y de eliminar estos puntos de bachaqueo. Nosotros hemos venido incrementando en más del doble la cantidad de alimentos que llega a cada comunidad. O sea, lo importante de esa decisión, que como se llegó de 10.000 a 50.000, pues hemos atendido en las últimas semanas, la última semana tenemos casi 7.000 familias atendidas de los distintos sectores que hemos abordado. No solo la semana pasada, pues llegamos a 22 sectores, cerca de 4.000 familias, exactamente 3.844 familias, por ese incremento que se ha podido lograr con todo el esfuerzo conjunto que se viene haciendo entre el gobierno nacional y usted al frente del plan de distribución, que bueno, nos ha ayudado de forma importante pues en lo que es llegar a la familia, llegar a esos grupos familiares que se vienen organizando y que se vienen constituyendo. Ya nosotros
en días pasados que arrancamos de forma fuerte en las parroquias también, luego de salir de parte del eje metropolitano, pues ya venimos nosotros casi concluyendo lo que es la primera vuelta de atención a la familia, y la gente muy contenta, por supuesto, recibiendo ese esfuerzo, que es un esfuerzo conjunto, porque la comunidad se suma a toda la población, se activa un vocero de la comunidad en general, un vocero de calle, que son elegidos por ellos y que nos ayudan también a un importante punto, que es la Contraloría Social. Está la misma comunidad haciendo verificando que se cumplan los parámetros establecidos en el sistema y que se vaya avanzando de forma sincera, de forma seria y de forma que se vaya revisando todo el proceso. La comunidad de San Felipe, pues indudablemente están muy conformes con el plan que se viene desarrollando, gobernador. Es importante, Ale, también cómo va la organización a esta etapa superior, que es la producción. O sea, no solamente quedarnos en la distribución de alimentos, sino identificar, motivar a la comunidad, organizar a la comunidad para el tema de la producción de alimentos. Insisto, no solamente. Bueno, tenemos el caso, desde aquí voy a enviar saludo a la compañera Stanley de allá de Chariagro, Charito, ¿cómo que es el nombre de la negra? Migdalia, bueno, hoy en día prácticamente una empresa de producción de artículos para el aseo del uso doméstico, pues entiende. No solamente eso, me decía, no, gobernador, aquí estamos produciendo ya un jabón líquido que puede ser utilizado tan perfectamente para lavar, para distintas cosas, o sea, experiencias que han surgido. Entonces sería importante también, Alex, cómo va esa etapa en la cual tenemos que ahora trascender, no solamente distribuir, sino producir. Bueno, gobernador, hemos venido, nosotros desde el año pasado creamos en la alcaldía lo que es la Dirección de Asuntos Sociales del Productor Agrícola de San Felipe. Eso nos llevó a hacer un trabajo con todos los productores, saber qué tenemos, qué se siembra, hacia dónde va ese producto, que bueno, como todos sabemos, muchas veces va a Barquisimeto y después regresa para acá más caro. Ahí venimos ya en un plan no solo de distribución de esos rubros que se producen en nuestro municipio, sino en la organización de varios sectores en la parte productiva. Este mismo equipo de trabajo que hoy en día también se está preparando ahí en Caracas, con el grupo que salió la semana pasada, con la iniciativa del presidente de formar formar los que van a ser los formadores en los municipios, tenemos el equipo de trabajo allí que va a seguir, por supuesto, los lineamientos que ha venido dando el presidente. Hay sectores que hemos avanzado ya con proyectos que pronto se los presentaremos, como Rocinés, Valle del Yurubí. Ya hay patios productivos ahí, pequeños patios productivos. Ahorita vamos en una avanzada más fuerte, tenemos experiencia en la aduana. En la aduana tenemos 22 patios con gallinas ponedoras de ya hace un tiempo, gracias al financiamiento del Poder Popular a través de usted aquí en la Gobernación del Estado, y el impulso lo ha querido dar, pues tenemos 22 patios que producen alimentos, y no solo un ingreso a la familia, sino que bueno, tiene, como le decía, antes no tenías el ingreso, hoy tienes no solo un ingreso, sino tienes que echarle la arepa en la mañana, porque producen cartón y medio huevo todos los días, aparte de siembras que hay en el sector de la aduana, y tenemos varios sitios que hemos venido avanzando, y ahora con este nuevo reimpulso con los CLAP que están en formación en el municipio de San Felipe, el fin de semana se hicieron varias asambleas donde se están eligiendo los grupos del CLAP, y que van a impulsar, pues, de manera ya masiva la producción dentro del municipio de San Felipe. Igual, como le planteamos estos días, toda esta organización, pues queremos también tomar los espacios para lo que es poner esos mercados a cielo abierto, ya de hortalizas, con la producción municipal. Bueno, gracias, Ale. Bueno, vamos a darle, ya nos están llegando mensajes por la red Twitter y mensaje de texto, donde, bueno, la gente completamente de acuerdo. Aquí tenemos arroba piso Rubén C64. Estamos plenamente de acuerdo con el decreto 3568 para combatir los bachaqueros. Pero bueno, tenemos por aquí, mientras vamos leyendo, también a la compañera Mariangelis Monte, jefe de calle del Corozo. Me dicen que esa actividad en el Corozo, bueno, fue algo espectacular. Fue una especie como de fiesta que ustedes llevaron allí.
Yo desde aquí saludo al Corozo y cuenten con nuestro apoyo para que sigamos avanzando en lo que es la organización. Quisiéramos que nos hablaran sobre la experiencia, porque ustedes hace una semana se incorporaron al Sistema Popular de Distribución de Alimentos. Buenos días, bueno, muy agradecida porque primeramente recibimos el casa a casa y eso fue una experiencia demasiado muy comprometedora de parte de todos, porque nos organizamos vocero de calle, jefe de calle, comunidad completa, y nos organizamos de tal manera de que la gente se motivó y se fueron uniendo poco a poco, y entonces les explicamos, nos organizamos por medio de las casas, colocamos bombas en cada casa donde fue llevado los alimentos, las carretillas, utilizamos carretillas, carretones, teníamos tambores cuando se fue recibiendo las bolsas de casa a casa, teníamos los tambores, cantamos el himno nacional, se hizo baile, fue una experiencia demasiado bella, y en particular las personas se les fue motivando y se les fue diciendo que si no nos organizamos no vamos a obtener los beneficios, porque toda comunidad organizada es donde más está el avance de la revolución. Vamos a combatir la guerra económica, vamos a combatir el bachaqueo, incluso llegamos a varias casas donde... ¿Está de acuerdo, Mirna, con el decreto que acabamos de emitir en contra del bachaqueo en el estado de Yaracuy? Sí, 100%. Apoyamos la revolución, porque sin la revolución nada, y con la revolución todo. Y le explicamos una de las anécdotas que nos dieron unas compañeras allá. 9.50 la bolsa, donde hemos comprado dos azúcar en 1.400 bolívares. Yo le dije, esto es para que vea que gracias a la revolución es que estamos llevando esto, porque aquí no hemos tenido beneficios de nadie, sino de la revolución. Vamos a seguir motivándonos y vamos a seguir apoyándonos. Esa gente está toda contenta y agradecida en nombre de la comunidad y en nombre de todo, del Consejo Comunal. De verdad, gobernador, agradecido, porque de verdad fue una experiencia muy bonita. Muchas gracias. Voy a asumir un compromiso con el Corozo, que es una deuda que tenemos. Voy a mandar esta semana a la Secretaría de Infraestructura para que le lleve información a la comunidad, para que valoremos el tema del asfaltado, que se vio bastante deteriorado cuando se hizo la ciudadela Comandante Hugo Chávez, para que en los próximos meses arranquemos con la recuperación del asfaltado de allí del Corozo. Llévate esas buenas nuevas para ir para la comunidad. Agradecido. Igualmente quisiera preguntarte algo, Mirna. Ya no solamente la distribución de alimentos, el Corozo tiene bastante patio. La gente es una comunidad que está dentro de San Felipe, pero podemos decir que tiene unas condiciones todavía rurales, pues, en el sentido de que es amplio. ¿Están dispuestos ustedes a sumarse a la producción? Dispuesta, incluso ya tenemos unos patios, por decir, limpio, donde muchas de las personas tenemos sembrando cebollín, pimentón, cilantro, berenjena. Ya tenemos una cosa así, pero pequeña, pero para producir más adelante. Bueno, estructúrenla bien y cuenten con el proyecto, ¿verdad? Que ustedes nos presenten y nosotros se lo aprobamos y le damos el recurso. Son recursos que vienen del Poder Popular, que son recursos como parte de inversión. Bueno, también queremos conocer la experiencia de la compañera Ismerda Parra, jefe de calle de Banco Obrero. Banco Obrero también se estrenó recientemente con la organización y con el Sistema Popular de Distribución de Alimentos. Quisiéramos también que nos explique cómo fue esa experiencia organizativa y cómo fue ahorita la aceptación de parte de la comunidad, que ya hoy recibe este beneficio, donde hacemos un gran esfuerzo. Queremos llegar a todas las comunidades, pero bueno, nos hace falta alimento. No solamente el gobierno nacional puede, a través de la red Mercal Pedeval y el servicio de abastecimiento. Ojalá se nos sumaran cada día mayores privados, que son los que controlan el 70% de los alimentos, y estamos seguros que pudiéramos ampliar. Pero háblanos de la experiencia de Banco Obrero. Okay. Buenos días a todos los presentes y a todos los radioescuchas. Realmente en nuestra comunidad hubo una experiencia muy bonita, por cuanto al inicio acudimos a una comunidad adyacente a la nuestra, que fue la del Panteón.
allí estuvimos participando en lo relacionado a cómo iba a ser el proceso de el abastecimiento. Esa práctica, o a partir de allí, nos motivó y nos organizamos en nuestra comunidad. Fuimos visitados por los promotores del poder comunal y nos agrupamos en un grupo mancomunado conformado por la UVC, CLP, por el Frente Francisco de Miranda, y nos fueron dando las asesorías con los formatos respectivos para llenar la información allí. Posteriormente recibimos la verificación casa por casa tanto en las viviendas como en los apartamentos, porque nuestra comunidad tiene dos edificios, edificio Yaracuy y edificio Carolina, donde también integradamente toda la población trabajó para ese fin. Y mierda, de manera irresponsable, politiquero de la oposición, eso que yo digo, que lamentablemente hacen uso de una política rastrera donde no hay la ética por delante. Ellos señalan que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo discriminatorio, donde ustedes sí, no, este es chavista, sí, este no es chavista, no. Yo quiero que tú, tengo entendido, tú eres una mujer luchadora social, ¿tú te dedicas a qué, Ismerda? Profesora. ¿Tú eres educadora? ¿De dónde? Educadora, de Liuti. De Liuti, una educadora de Liuti. Con tu seriedad, con el corazón en la mano, ustedes ahorita que se organizaron, algunas familias llegaron y que todos sabemos la posición de cada quien, o algunos la sabemos, otras no, llegaron a discriminar a alguien para que le llegara el beneficio. No, de ninguna manera, en ningún caso ha sucedido eso. Y de hecho, actualmente todas las familias de nuestra comunidad están muy contentas con este programa de abastecimiento. Y comentábamos en nuestra evaluación que se hizo al final, una vez que cada jefe de calle trajo su informe, comentábamos que sí, esto va mucho más allá, porque como Consejo Comunal reconocemos algunas debilidades que hay dentro de la comunidad con respecto a la parte social, las necesidades en sí, pero este sistema de abastecimiento nos permite llegar más de cerca, establecer un contacto con los habitantes de nuestra comunidad y así poder tomar las medidas necesarias para llevar los canales respectivos para la solución de los problemas que se encuentran en la misma. Ismerda, sería algo bien importante también preguntarte lo siguiente. Tu comunidad es una comunidad que está ubicada en el centro de San Felipe. A lo mejor no tenemos las mismas condiciones que el Corozo, que tiene patio, pero ¿cómo ustedes creen que pudieran sumarse en este nuevo desafío, que no solo nos quedemos en la comunidad organizada constituida como CLAP, ¿verdad?, en Comité Local de Abastecimiento? Ya lo estamos cumpliendo, pero viene ahora el desafío de la producción. ¿Cómo creen ustedes que pudieran participar en eso? Nosotros ya en nuestra comunidad tenemos un censo que se hizo de los patios productivos, porque aun cuando está ubicada en el centro de la ciudad, existen todavía patios, áreas que se pueden, donde hemos podido sembrar. También tenemos en algunos jardines cultivos de cilantro, cebollín y otros rubros, y contamos con el jefe de agroalimentación, un joven, Carlos Yamal Ciabato, que está abocado a eso. Él realizó un censo porque hay algunas áreas en nuestra comunidad que no están en uso, y se aspira pues tomar en cuenta también esas que están a su alrededor, a las adyacentes. Te pongo a la orden también el Centro de Producción e Información Socialista Prudencio Vázquez, está en Cumaripa. Pero allí estamos aplicando métodos de producción que va desde un matero, desde, una cesta, donde precisamente podemos, me hablaste de dos edificios, esos dos edificios se pueden incorporar, mira, algo tan sencillo, que la gente pueda tener producción de su cebollín, de su cilantro, de tener una mata de ají dulce, de tener una mata de albahaca. O sea, es un tema que tiene dos elementos, indudablemente que ayude
a disminuir tus costos, abaratar tus costos en el proceso de alimentación, pero ir sembrando una cultura hacia la producción. Gracias, y bueno, cuenten con todo el apoyo. Bueno, quisiéramos también escuchar al compañero Edgar Arias, de acá de la aduana. También recientemente se ha estado llevando esa actividad allí, la aduana, como lo decía el alcalde, ya hay algunas experiencias que se han ido transitando en lo que tiene que ver con el área productiva, pero ¿cómo está la organización y cómo está allí el sentir del pueblo de esa comunidad del municipio de San Felipe? Bueno, buenos días. Primero darle gracias a Dios por este momento, ¿verdad? Bueno, la aduana 2 es una comunidad que está inmerso dentro de lo que es el ámbito territorial completo del sector La Habana, ¿verdad? Ya nuestro alcalde explicó que ahí existen dos consejos comunales. En el caso que me atañe a mí, ahí aproximadamente tenemos 115 familias y nosotros ahí nos organizamos en manzana. O sea, eso depende de la realidad de cada sector, ya usted lo explicó, y cada manzana tiene entre 19 y 29 familias. Familia. Porque a veces nos conseguimos una casa. Ajá. Que pueden haber varias familias. Eso es lo que le quería explicar. Hablamos de parcela, hablamos de 83 parcelas. Y cuando hablamos de familia, hablamos de 115 familias. Entonces, ahí rapidito, por los números nos damos cuenta donde hay casas donde viven dos, tres y hasta cuatro familias, ¿verdad? Entonces, ese diagnóstico participativo, yo digo participativo porque participa toda la comunidad, donde el jefe de calle tiene que conocer a profundidad la realidad de la familia o de las familias que están dentro de esa vivienda. Ese jefe de calle lo eligió la calle, ¿verdad? La comunidad, la calle. Sí, exacto, asamblea. La calle donde vive el jefe de calle. Exactamente. Es la comunidad. Tú eres jefe de calle. Sí. Tú, el caso tuyo. O sea, el caso tuyo, Edgar Arias, ahí hicieron una reunión y te dijeron, bueno, tú eres el jefe de esta calle. Es la respuesta. Validado por la comunidad. Claro, claro, claro. En el caso mío, la segunda manzana, tenemos 75 habitantes y 25 familias. Tú tienes 25 familias. En una última, una última. 15 parcelas. Dos preguntas que te voy a hacer, Edgar. Uno, la aduana también tiene patio. Sí. Ya estamos preparados para mejorar la producción y sumarnos a esa nueva etapa que no solamente es distribuir, sino también producir. Ya estamos montados en eso. Ya hay un diagnóstico de unos posibles patios productivos ahí que se van a dar. Y es lo que yo le digo a la gente, para producir no se necesita que, no, deme 3, 4, 6 hectáreas, porque eso es mentira. En un patio, en cualquier patio se puede hacer cantero, se puede trabajar en el aire, como usted dice, en un matero. Lo importante es que la gente maneje la información y entienda que puede, dentro de su mismo patio, puede producir algunas cosas para ser utilizado dentro de del hogar, ¿verdad? Por lo menos las hortalizas, que se producen rápido, que en 90 días ya estamos cosechando. Entonces la gente tiene que entender que, y los precios, ya ahorita vemos que en la frutería un kilo de tomate vale 900 bolívares, imagínense ustedes, el kilo de cebollín, eso carísimo. Entonces, más de 1000 bolívares. Ajá, una persona. Te venden el paquetico y la gente no se da cuenta que de paquetico a paquetico te ponen el cebollín como 1200 bolívares. Una persona no puede tener en su patio, por decir, 10 matas de cilantro, de cebollín, tomate para. Ají dulce, claro, el limón, claro. La parchita, el topocho. O sea, tantas cosas que por lo menos ustedes tienen patios grandes. A mí me recuerda mucho la aduana porque ese era el patio de mi casa materna. Y ahí teníamos de todo. Finalmente, una pregunta. Edgar Arias, jefe de calle de allí de la aduana, ¿está de acuerdo con el decreto que acabamos de emitir para eliminar los bachaqueros en el estado de Yaracuy? Claro, 100%, porque es que los bachaqueros son los que nos están desangrando. Ya la compañera del Corazón lo explicaba que el precio del combo fue 1.240 y una habitante de la comunidad le decía a ella que eso lo gastaba en 2 kilos de azúcar. Entonces imagínense ustedes. Imagínense ustedes la diferencia, bueno, que hay opiniones y hay gente que de repente saldrá diciendo, no, que eso no es así, que eso la cuenta no me da. Pero si tú agarras 1.240 dólares que vas a comprar, un bachaquero te dice, eso es lo que vale y eso es lo que vale, me lo deja o te lo lleva. Mira, eso es importante ya, Edgar, te doy las gracias, pero yo voy a aprovechar de aclarar. El combo, todo producto tiene su precio marcado. Y ahí se agrega algo que se llama gasto operativo, que es el tema del flete. Más nada.
que normalmente puede estar entre 10 y 20 bolívares el flete. Eso es más o menos lo que varía, porque todos los productos tienen su precio marcado. Bueno, uno que otro que no lo tiene marcado, y vienen precios subsidiados, precio regulado y precio sugerido. O sea, un aceite puede tener tres precios. Puede venirte un aceite de Mercal que es subsidiado, un aceite Pedeval que es regulado, y puede venirte un aceite a precio sugerido, que pueden variar, pero eso sí, todos están ahí marcados y todos van a precio justo. Eso es importante significarlo. Gracias, Edgar. Bueno, vamos a terminar acá con San Felipe, con la compañera Mirna Mendoza. Mirna, ya el tiempo se nos está haciendo cortico, pero quisiéramos ver cómo va esa organización en Punta Brava. Ya ustedes han tenido dos jornadas. ¿Cómo está el ánimo de la gente? ¿Cómo está la participación? ¿Y cómo quedan en este caso, esta segunda etapa que estamos invitando al pueblo de sumarnos a la producción? ¿Qué han identificado ustedes en Punta Brava para sumarse en lo que tiene que ver con esta etapa, que no solamente es organizarnos, ya lo cumplimos, ya empezó a hacerse la distribución casa por casa, pero ahora también tenemos que producir? Buenos días. Sí, tiene toda la razón. Nosotros en Punta Brava estamos en el centro, tenemos unos terrenos también, no muchos, porque en mi caso no tengo patio, pero sí tengo matero donde estoy sembrando. Maceta, cualquier cosa. Donde estoy sembrando lo que es la parte de medicinales también. Eso es importante. Ajá, tengo ahorita. ¿Estás sembrando medicinales? Ahorita, acetaminofén. Tengo acetaminofén sembrado en un matero y sí, se ha hecho también el ¿cómo se llama? La sábila. Tenemos sábila también. Y muchas cosas que uno poco. En mi caso tengo la sábila y tengo el acetaminofén. En otras casas sí. Tenemos casas donde también tienen sembrado que si el cebollín, que si el cilantro. Para hacer, hay que buscar de verdad unirnos para saber en la encuesta de cuántos terrenos tenemos para trabajar la parte de la producción. ¿Cuál ha sido la aceptación del sistema popular de distribución de alimentos casa por casa en la comunidad de Punta Brava? Buenísimo, muy buena la aceptación. ¿Quiénes han manifestado no estar de acuerdo? Bueno, hasta el momento ninguno, porque todos se les ha llevado el beneficio. ¿Y todos lo reciben? Todos lo reciben. ¿Hay alguna discriminación allí? No, en ningún momento, para nadie. Pero hay personas allí que manifiestan ser opositoras al gobierno, ¿no? Ajá, pero ellos Igual reciben el beneficio. Ok. Sí. Bueno, ¿qué mensaje quisiera dejar, ya que ustedes, bueno, ya hace aproximadamente, ya tienen cuánto tiempo que ya hace ya como un mes que se organizaron, ¿no? Sí, señor, fue el 2 de abril y ahorita el 23 que se hizo el casa por casa, ya van dos veces que... Dos jornadas que se han hecho ya seguido, muy agradecido, la gente es contenta. Esta semana tuvimos la participación, tuvimos la prensa, tuvimos la banda, la tuvimos por todas las calles. Ah, ustedes fueron los que hicieron como una fiesta con la banda. Sí, sacamos la música a la calle, sacaron los carritos, eso fue bien, bien bueno, pues no hubo palabras, la gente fueron a felicitar, eso fue una fiesta que tuvo Punta Brava desde las 8:30 de la mañana hasta casi la 1, y tuvimos el cierre que fue la manzana número 18, que cerramos con el señor Humberto Silva. Muy agradecido. ¿Qué hizo Humberto Silva? ¿Cantó allí? ¿Que cerraron con él? Cerramos con él porque justamente cuando vamos finalizando, él nos acompaña con todos los organismos, con todo, a trabajar ahí, a repartir la bolsa casa por casa con nosotros. Qué bueno. Bueno, felicitaciones a Punta Brava, a la compañera Mirna y a todo ese gran equipo que está allí. Bueno, hasta el momento son mensajes y mensajes que estamos recibiendo por texto, por cuenta Twitter, donde, bueno, el pueblo, aquí uno que mandaron, a los bachaqueros hay que darle hasta con el tobo, dicen por aquí, un mensaje por Twitter, Gilla Figueredo, este es más radical, ¿entiendes? Bueno, ahí vemos cómo nuestro pueblo, cada día, bueno, vamos en una avanzada con esta guerra económica, nosotros no estamos de brazos cruzados ante la crisis, con mucho gusto podemos señalar todo lo que venimos haciendo, hay quienes uno se dedican solo a criticar, a desprestigiar, a tratar de sembrar desaliento. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es trabajo, trabajo y más trabajo,
como nos lo dejó como legado el libertador Simón Bolívar, para tener patria. Sábado, domingo, a toda hora, madrugada. Bueno, finalmente por tus acciones te conoceréis y el pueblo tendrá la última palabra. Queremos también, ya cerrando este programa, el programa lo vamos a alargar un poquitico más, hasta las 8:30, ha estado muy interesante. A todos los usuarios y usuarios, agradecemos su atención, su participación con estos dos temas que hemos tocado tan importantes. Otro tema, el racionamiento eléctrico, ya saben, tienen aquí en la página número 3 cómo están los bloques, a quién le corresponde, para que todos estemos alerta. Tocamos el avance que hemos tenido en el sistema popular de distribución de alimentos casa a casa, pasando a una etapa superior como son los CLAP, que implica la producción de rublos, de alimentos, de artículos para el hogar, de lo que surja de la iniciativa de nuestro pueblo, y el decreto que sale hoy publicado también en el Yaracuy al Día, en la página número 5, el decreto 3568, donde, bueno, explica ahí todos los elementos para combatir el bachaqueo, y la invitación que le hacemos al pueblo de denunciar a través del 0800 Yaracuy, que es el 0800-927-2289. Recuerden que es una denuncia confidencial, 24 horas, 365 días del año. Quisiéramos cerrar el programa un poco comentando los avances en tema de salud. Sobre todo, quiero darle prioridad en este corto tiempo que nos queda a la misión Pueblo Sano. La misión Pueblo Sano es una misión que ya va a cumplir 7 años en nuestro, ya los cumplió, me dicen por acá, 7 años. Cuando llegamos a la gobernación, nosotros nos conseguimos una deuda quirúrgica terrible. Yo me acuerdo que apenas teníamos, yo recibí, fui juramentado como gobernador el 4 de diciembre de 2008. Tuve que ausentarme esos días, 15 días, que me dio un permiso el presidente de la República, el comandante Chávez, porque a los pocos días de haber sido juramentado murió mi hermano mayor fuera del país y tuve que ausentarme. Pero yo me acuerdo que de una vez, apenas días de haber recibido la gobernación, bueno, tuvimos fue una protesta de los pacientes, sobre todo de traumatología, pacientes que tenían 2 años esperando una intervención quirúrgica, que hoy para nosotros es prácticamente intervenciones quirúrgicas casi cotidianas, ¿no? Sobre todo porque no había material de osteosíntesis, no había, los quirófanos no estaban activos. Y hoy la misión Pueblo Sano, desde hace 7 años, que la creamos, la arrancamos exactamente, ¿en qué fecha? Licenciada Flor Blasio, bienvenida acá al programa Contacto con Julio León. ¿Qué fecha creamos la misión Pueblo Sano? Buenos días, bueno, el 26 de marzo del año 2009. O sea, tenemos siete años y vamos a cumplir ahorita, vamos mañana, cumplir 7 años y un mes, ¿no? Y un mes. Bueno, hoy en día tenemos una cifra extraordinaria. ¿Cuántos pacientes hemos logrado intervenir en la misión Pueblo Sano? Y sobre todo, indícanos la patología, porque hoy por hoy hacemos intervenciones quirúrgicas que nunca antes se pensaba hacer en el estado de Yaracuy, nunca se hicieron. Y eso es importante, pueblo de Yaracuy, saque usted sus propias conclusiones, si anteriormente usted podía ir al hospital y que le implantaran un marcapaso, si usted podía ir al hospital que lo operaran de una neurocirugía, que lo operaran de un aneurisma, eso era nunca antes visto en el estado, y hoy para acá hemos elevado la capacidad resolutiva gracias a las políticas del gobierno regional, de la revolución bolivariana, del apoyo que tenemos de extraordinarios profesionales de la medicina, de los médicos, médicas, enfermeras, camilleros, todos los que hacen posible que se pueda llevar a cabo esta obra milagrosa, con una cifra importante que me gustaría que la señalara. ¿Cuántos pacientes al día de hoy, de manera gratuita, han sido beneficiarios de la misión Pueblo Sano? Bueno, gobernador, hasta la fecha nosotros hemos logrado intervenir 81.900 pacientes, los cuales han sido beneficiados a través de esta hermosa misión, ¿verdad?, en todos los hospitales. Nosotros con este programa hemos demostrado que tenemos hospitales de envergaduras con quirófanos bien equipados, donde este fin de semana logramos intervenir en Nirgua, en el hospital de Nirgua, operamos 31 pacientes general en todo el estado, lo que fue San Felipe, pediátrico y Nirgua. Este fin de semana tuvieron una jornada.
Wow. Una jornada maravillosa. ¿Qué especialidad descubrieron? Cubrimos traumatología, pacientes que tenemos encamados y tratando de agilizar un poco la demanda, o sea, la respuesta del paciente. El hospital pediátrico Niño Jesús, con 10 niñitos con hernias umbilicales, fimos y esas patologías. Y NIRWA con histerectomías, señor gobernador. Histerectomías que eran patologías que anteriormente no se resolvían. Operamos un paciente proveniente también de ese municipio, de una eventración gigante, que fue herido por un arma de fuego en una plaza, en una actividad con unos niños, un profesor de deporte, el cual se le donaron las mallas. ¿Y usted sabe cuánto costaba cada malla? 370,000 bolívares. Y eso fue donado totalmente gratis. Gracias a usted, de verdad, quiero hacerle llegar el agradecimiento. ¿Todos estos pacientes de la Misión Pueblo Sano tienen que cancelar absolutamente, cancelan algo? No cancelan nada, gobernador. Ellos se les dona todo el material. De hecho, cuando no lo tenemos en existencia, se busca el material y se garantiza al momento de la cirugía. ¿Cuántos marcapasos hemos implantado en el estado de Yaracuy? 682 marcapasos definitivos, incluyendo 18 desfibriladores y un marcapaso tricameral. ¿Cuánto puede costar el marcapaso más económico y cuánto puede costar el marcapaso más caro? El más económico es el temporal, que lo usa el paciente por 15 días y está en 37,000 bolívares en este momento. El marcapaso, que pero es una si bandeja. Si se lo tuviera que implantar en un sector privado, el marcapaso más la implantación, o sea, la operación, ¿cuánto le cobraría? Estamos hablando de 120,000 a 150,000 bolívares, un temporal que es nada más para resolver la emergencia. Y de los bicamerales, tricamerales, resincronizadores, ¿cuánto pueden costar un marcapaso de eso? El más costoso es el marcapaso, el cardioresincronizador desfibrilador, que está en un monto ahorita de 1,400,000 bolívares, y los cuales hemos donado por la fundación gracias al trabajo. O sea, hemos donado e implantado. Sí, señor. Completamente gratuito. En nuestro hospital San Felipe hemos implantado todos estos marcapasos. Ahora, esto lo hemos llevado no solamente a pacientes del estado de Yaracuy, sino a pacientes también fuera del estado de Yaracuy. Creo que sobre todo tenemos muchos pacientes del estado Lara en vista de la situación de abandono que el gobernador de allá en este momento tiene la salud, sobre todo en el tema quirúrgico y en un área tan importante como es el área de pediatría. Dame de nuevo la cifra de cantidad de pacientes que hemos logrado al día de hoy beneficiar con la Misión Pueblo Sano. 81,900 pacientes. 81,900 pacientes. ¿En qué tipo de áreas, de especialidades? Todas las especialidades. Neurocirugía, acá tenemos un paciente con tornillos a nivel de la columna para la corrección de hernias discales. ¿Cuánto costaría una intervención de columna, por ejemplo? Nada más los tornillos, nada más el equipo de tornillos. Todo, todo, imagínate todo. La operación, material de osteosíntesis, intervención quirúrgica, todo. ¿Cuánto le costaría Estamos eso? Estamos hablando de 1,200,000 bolívares aproximadamente, incluyendo material quirúrgico y material de síntesis. Entonces, más la intervención. Neurocirugía, tenemos la traumatología, cirugía general, sí, tenemos pediatría, ORL, otorrino, cirugías nasales, tenemos urología también, intervenciones de próstata, hiperplasias prostáticas, que son patologías bastante frecuentes, tenemos la operación de aneurismas también, clipajes de aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Cerebrales. Explícame eso. Eso es un cuando hay una arteria importante del cerebro, ¿verdad?, que produce una dilatación y el paciente corre el riesgo de que esa aneurisma se rompa y pueda sangrar, el paciente pueda fallecer. O sea, es una hemorragia cerebral bien compleja. Bien compleja. Eso lo que hacen es, el paciente debe estar en la unidad de cuidados intensivos, se debe cliparla, primero reposar el paciente y prepararlo para ese procedimiento, y le colocan unos clips a nivel de la arteria donde va a evitar pues que la arteria siga sangrando. Son cirugías bastante costosas y pacientes que pueden durar en una unidad de cuidados intensivos hasta que se recupere, pues hasta una semana pueden durar allí. Bueno, aquí nos acompaña también y agradecemos, para nosotros un honor que nos visiten, tengan dos pacientes de la Misión Pueblo Sano, testimonios que están acá. Gracias por acompañarnos, bienvenido al programa Contacto con Julio León. Está la compañera Judith Castillo, paciente de neurocirugía. Bienvenida, Judith, ¿tú eres de qué parte? ¿Tú eres acá de Yaracuy? De el municipio Independencia. De acá del municipio Independencia. ¿Cuál era tu caso? Mi caso era hernias discales a nivel de la columna en la L4, L5 y L6.
O sea, tenías que tres hernias discales. Y fuiste a, ¿cómo te enteraste de la misión Pueblo Sano? A medida de que fui yendo a la neurocirugía, a la consulta, ahí me explicaron, asistí a Pueblo Sano, me dijeron qué era lo que tenía que hacer, llevar el informe del médico, tratante, y ellos canalizaban para colocarme lo que el médico me estaba... ¿Cómo fue el trato que recibiste? Bien, buenísimo. ¿Te sientes satisfecha? Sí, claro que sí. Una pregunta, ¿esa operación que te hicieron, tienes alguna referencia a cuánto te hubiese costado en el sector privado? Sí, en la clínica 900. ¿900,000 bolívares te estaban cobrando? En noviembre del año pasado. ¿Y cuánto te cobraron por la misión? Nada, absolutamente nada. ¿Quieres enviarle algún mensaje a todo el personal de Pueblo Sano? Bueno, que los felicito. Y todo este esfuerzo que estamos haciendo. Que los felicito, que sean adelante, que hay muchas personas así como... ¿Tú eres yaracuyana? Claro que sí. ¿Esto que tú acabas de recibir tiene referencia si antes se hacía en Yaracuy? No. No, porque mi familia me lo dice. Bueno, desde aquí te damos todas nuestras bendiciones para que te recuperes muy pronto. Sí, eso es. ¿Entiendes? Te veo bueno, te veo muy fuerte, te veo chévere. Claro. ¿Entiendes? Bueno, adelante. Gracias y por... Y lo felicito a usted también para que siga con esta labor, con este gran equipo. No, bueno, a ustedes que son los que apoyan que sigamos con esta iniciativa adelante. También tenemos al señor Raimundo Bernard, paciente de marca paso. Bicameral, también eres de acá de Yaracuy, sí, Raimundo. Bueno, soy criado aquí, soy mirandino. ¿Eres del estado Miranda? Sí. Ah, de la mina de Baruta. De la mina de Baruta, ¿llegaste aquí a Yaracuy hace cuánto tiempo? Tenía 7 años cuando llegué aquí. Ah, tú eres ya yaracuyano. Soy yaracuyano, soy yaracuyano. ¿Qué edad tienes tú? ¿Me puedes decir ahora? Tengo 71 años. Ah, estás jovencito, chico. Mira, ¿cuál era tu problema? Mi problema es que a mí me han operado la vista. Pero entonces no me operaron porque tenía un problema cardíaco. Ya, ok. Entonces me mandaron para allá, pues, me fui para que el doctor Arrieche, ya me mandaron para Barquisimeto. Allá me hicieron unos estudios y me mandaron a... Me iban a operar, pues, pero la operación me salía muy cara, me salía en 192,000 bolívares. ¿Hace cuánto tiempo? Eso no hace mucho, hace 3 meses, 4 meses. Ay, ¿y qué te dijeron? Bueno, ¿cuál era la operación que tenían que hacer? Del marcapaso, ponían un marcapaso. ¿Un marcapaso bicameral es el caso de él? Bicameral. Sí. Ah, y entonces de allí, como no tenía el recurso, viniste... ¿Cómo te enteraste que existía Pueblo Sano? Bueno, yo tengo una muchacha que trabaja aquí en hospital, que es cuñada de mi hija. Ella me hizo una segunda aquí, no sé si fue con ella. Ahí. Con Flor Eulacio, te llevó allá de sí, Flor Eulacio. Sí, sí, sí. Y entonces yo vine ahí y me... ¿Y cómo te atendieron? Bueno, muy bien, gracias a Dios. ¿Te cobraron algo? No, nada. ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento bien y estoy muy agradecido de... ¿Cómo está ese corazón? De Pueblo Sano y también de mi comandante Chávez, que dejó todo esto para nosotros. Bueno, así es. Viva Chávez, vale. Viva Chávez. Bueno, que viva Chávez, que viva el presidente Nicolás Maduro, que bueno, viene también siguiendo con el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Bueno, vamos a ir cerrando. Gracias a ustedes por venir hasta acá, darnos su testimonio. Bueno, y sigan adelante con los recursos que te aprobé recientemente. ¿Cómo van esas intervenciones, Flor? Ya la malla que se colocaron el sábado fue comprada con ese recurso, la del paciente de Leventración. ¿Cómo se llama el paciente? Se llama Antonio José Sivira. Antonio José Sivira, ¿de dónde es? De Nirgua. De Nirgua, desde aquí te mandamos saludos y nuestras oraciones para que tengas una franca recuperación. Sabemos que era una operación compleja, ¿no? Laboriosa. ¿Le colocaron cuántos mayos? ¿Cuántas mallas le colocaron? 2 mallas, se le colocó una malla pero sí, que eso nos costó, duramos un mes buscándola porque no se conseguía hasta el final. Bueno, parte de la guerra económica, pero la vencimos, pero la y vencimos. Le dimos tal. Así. Bueno, excelente. Bueno, quisiéramos también escuchar nos acompaña el doctor Russo y el doctor Checre, con el cual vamos a cerrar este programa. Creo que también tenemos por ahí compañeros defensores de la salud, de los comités de salud. Bueno, ¿cuánto nos queda para las 8:30? ¿Cuántos minutos? 15 minutos. Bueno, muy rapidito. Gregoriana Morón, un balance ahí rápido de... Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo con el decreto en contra de los machaqueros? Totalmente. Es más, me formo parte de la vanguardia que salga a darle hasta con el tobo, como dijo el camarada que escribió aquí. Bueno, muy bien. Una de las cosas que tenemos que darle ducho a los machaqueros también con el sector salud, con el tema de los medicamentos. Seguro. Ahí tenemos que trabajar en eso. Bueno,
Gregoriana, ¿cómo está el Hospital Pediátrico Niño Jesús? Ya tenemos 5 años en el Hospital Pediátrico. Sí, cumplimos 5 años, mi gobernador, buenos días. Este año, Dios mediante, y está como nos los entregó el comandante Chávez y como usted nos los encomendó. Hoy totalmente aperturado en todos sus servicios. Frente a esta guerra económica no hemos cerrado nunca nuestras puertas, todo lo contrario, hemos fortalecido el servicio y no solamente a nuestros niños de Yaracuy, como usted lo dijo hace un momento. Nos hemos visto y nos sentimos muy orgullosos porque estamos siendo esas personas que están protegiendo al pueblo desasistido y vulnerable, como es la edad pediátrica y como son nuestros niños del estado Lara. ¿Cómo está la unidad de caumatología y la unidad de neonatología inaugurada? Bueno, tiene ya presidente Nicolás Maduro. Un año, ¿no? Sí, señor. Un año y uno un poquito menos que la unidad de neonatología. De neonatología tiene menos. Con apoyo del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos allí? Las estadísticas. Porque sobre todo es importante señalar que una unidad de caumatología, una unidad donde en los indicadores yo estaba leyendo de estas unidades, el nivel de mortalidad es elevado. Y es impresionante, de verdad es motivo de orgullo, que el nivel de mortalidad de pacientes que hemos tenido acá en la unidad de caumatología del pediátrico es prácticamente, pero muy pequeño, ¿entienden? Solamente tengo entendido de dos decesos de 178 pacientes. ¿Qué porcentaje es eso? Estamos hablando de qué, de menos del 1%. El 1%. Cuando en algunos indicadores se habla de más del 30% de las unidades. Yo de verdad lo felicito a ustedes. Y esa estadística, gobernador, es en grandes quemados, porque sí, esa área está dispuesta para atender a todos los niños, para no colocarlo con los pacientes que pueden tener algo contaminante. Un paciente sin piel, hay que protegerlo. Pero estamos hablando que esa estadística está sobre los grandes quemados. O sea, eso sobre los que la estadística habla de que son pacientes complejos y que tienen alto grado de mortalidad. Por otra parte, gobernador, en neonatología, llevamos hasta la fecha 1.297 pacientes. Son pacientes complejos, nos ingresa sobre todo gran, alto niño prematuro, muy, muy prematuro, que solamente las unidades de neonatología muy complejas pueden recuperar un niño de 26 y eso es casi un milagro. Nosotros los hemos recibido, pero hemos dado buenos resultados, a diferencia también del estado Lara, que hace poco tuvo una intervención porque nada más y nada menos tuvieron 40 muertes neonatales en una semana. Eso en una semana epidemiológica, bueno, es prácticamente una catástrofe. 40 muertes neonatales en el estado Lara. Sí, en una semana. Eso en una semana epidemiológica. Pero ese es un progresismo en la mortalidad infantil, ¿no? Progresismo en la mortalidad infantil. Ese de la mortalidad materna. Ah. Y sus niños, pero o sea, aumentaron. Ese es el progresismo. Ese es el progresismo del cual ellos hablan. Ellos progresan en función a la mortalidad materna y en función a la mortalidad infantil. Eso es importante. Es importante que nuestro pueblo de Yaracuy de verdad conozca, porque aquí se ha hecho un esfuerzo extraordinario y unos logros extraordinarios que nunca antes en la historia del estado lo habíamos tenido, nunca antes lo habíamos tenido. Y no solamente lo habíamos tenido, es que hoy podemos decir con respecto, lo decía muchos de ustedes acá que nos acompañan, de los que en este momento están acá en la cabina de este programa, pueden dar fe que antes la referencia en salud y el apoyo que nosotros acudíamos era Lara, sobre todo en el tema de la pediatría. Hoy en día es todo lo contrario. Bueno, cualquier cantidad de pacientes del estado Lara, producto de la situación de abandono que tiene ese estado, salud que depende exclusivamente del gobernador Henry Falcón. Mi gobernador, una cosita para cerrar, craneosinestosis, deformación de la bóveda craneana. Nosotros hemos sido el epicentro de la atención nacional, pero también de los niños de Lara. Ya tenemos una estadística. Un poquitico, porque ahí utilizaste un término que sí, quizás quienes nos están escuchando, ¿qué significa? ¿Qué es eso? Fíjese, ¿es una enfermedad, una patología? Es una malformación del cráneo, en el cual nuestros niños, a diferencia de la mollerita de la que uno le protege para que no le pegue frío. Para que no le pegue frío, ellos nacen sin mollerita, o sea, salen con todos sus huesitos pegados. Entonces, es deber del neurocirujano despegarlos para que pueda crecer su cerebrito, si no el cerebro no crece. Entonces, acá hemos sido el epicentro de la atención de este tipo de neurocirugía, la cual es altamente compleja, altamente costosa, requiere del uso de terapia intensiva, y hasta la fecha hemos atendido 10 pacientes del estado Lara porque ellos no han sido capaces pues de asumir la responsabilidad de estado y de gobierno regional de velar por la salud del pueblo. Vamos a concluir el tema de esta parte de los servicios, sobre todo
Inclusive yo le voy a pedir al equipo de Rindiendo Cuenta, vamos a repetir esta semana el programa de Rindiendo Cuenta. Yo lo estuve viendo ayer, un pedazo, creo que hay que hacerles algunos elementos allí de falla de edición que vi, que se presentaron, pero el programa estuvo muy bueno. Como lo hemos dicho, quizá a lo mejor el espacio se nos queda, o el tiempo se nos queda corto para mostrar, pero creo que ahí hicimos un paseo, ¿no?, por las realidades de salud de nuestro estado de Yaracuy, consciente, como siempre lo digo, porque cualquiera llega y dice, no, en Yaracuy la salud todo está perfecto. No, no está perfecto, no está. Primero, no está perfecto con la realidad que tenemos hoy en día de guerra económica y con las dificultades que tenemos, y todavía nos hace falta, pero el avance que tenemos con respecto a lo que recibimos aquí por parte de la Cuarta República es del cielo a la tierra, del cielo a la tierra, en todos los sentidos, en servicio, en infraestructura, en atención, en el trato, en toda una serie de elementos que de verdad pudiéramos abordarlo tanto cualitativa como cuantitativamente. Háblanos un poquitico allí de la cifra del laboratorio regional, y sobre todo también cómo el laboratorio regional, así como el pediátrico, hoy por hoy no solamente atiende pacientes del estado de Yaracuy, sino pacientes del estado Lara, donde tú me dabas una cifra que a mí me parecía, bueno, impresionante, la cantidad de niños también neonatos que no son atendidos en Lara y que ahora tienen que venir al laboratorio regional de Yaracuy para ser atendidos, sobre todo en una prueba tan importante como es la prueba de talón. Háblanos un poquitico de eso y de la cantidad de servicios o atenciones que ya hemos brindado, exámenes que se han hecho en el laboratorio regional, un proyecto que es un proyecto piloto único en el país y que lo tenemos acá en Yaracuy, en el municipio de Independencia. Buenos días, gobernador, y buenos días para todos y todos los usuarios de este tan importante espacio. Y además aprovechar, gobernador, felicitar a todos los bienalistas en su día. Me sumo a esa felicitación. Muchísimas gracias y bendiciones por eso. Para yo también. Yo lo sé, gobernador, gracias. Por eso, como tú como bienalista, bueno, vaya, felicitaciones a los bienalistas, démosle un aplauso. Gracias. A los hombres y mujeres dedicados a este tema. Y bendiciones para todos. Y por supuesto, ¿tienen alguna actividad programada? Sí, como no, lo tradicional de nuestra misa de Acción de Gracias, una ofrenda floral ante el Padre de la Patria y un encuentro científico y conversacional sobre, bueno, los avances que hemos tenido y el compartir rutinario que nos sirve inclusive para acercarnos y hacer propuestas para seguir creciendo en el bioanálisis en el estado. Tú que eres bioanalista, Laboratorio Regional de Salud del Estado de Yaracuy, ese sueño hecho realidad. Correcto. Háblame del antes y del ahora. El antes, bueno, el servicio totalmente privatizado, ciudadano gobernador, donde teníamos en los diferentes hospitales outsourcing, empresas que desplazaron a la nómina normal, rutinaria del ministerio, y ellos se empoderaron pues de los espacios donde cobraban, por supuesto, por cada estudio que se realizaba. Estos bioanalistas sentados en las puertas de los hospitales, bueno, bien desanimados y bien decepcionados pues por el sistema. Cabe destacar, ciudadano gobernador, que en la llegada de la revolución se inicia el proyecto del Laboratorio de Salud Pública, laboratorio importante de referencia, ya que es el que apoya y diagnostica las enfermedades obligatorias de los diferentes programas nacionales y regionales, y por supuesto de enfermedades infecciosas diagnosticadas de uso rutinario. Pues. ¿Cuántos laboratorios actualmente tenemos? Fíjese. O sea, tenemos una planificación, cada día inauguramos con unos laboratorios, hemos incorporado y nos falta todavía incorporar, pero tenemos una planificación. ¿El laboratorio regional contempla cuántos laboratorios? El laboratorio regional contempla 7 laboratorios que lo hemos aperturado progresivamente. ¿Cuáles son? El laboratorio de rutina, que es la innovación de ese laboratorio, el laboratorio de salud pública propia dicho, el laboratorio de bacteriología, el laboratorio, 2 laboratorios del sistema de saneamiento ambiental como la de calidad de agua y el laboratorio de endemias, el laboratorio también novedoso que es el de biología molecular, que ya le puedo anunciar, gobernador, que está en Venezuela el equipo de PCR de tiempo real
donde el Instituto Nacional de Higiene pues adjudica al Estado de Yaracuy por ser nombrado laboratorio de segundo nivel de seguridad, para que en este estado se realicen las pruebas a nivel regional, centro occidental, de todas aquellas pruebas de manera oportuna. Eso es lo que se denomina el estudio del ADN, correcto, lo que es la parte de biología molecular, ¿no? Correcto, de aquellas enfermedades epidemiológicamente endémicas y que deben ser diagnosticadas en tiempo real para tomar decisiones oportunas. ¿Cuántas pruebas al día de hoy se han llevado en el laboratorio regional? Al día de hoy hemos llevado 258 mil pruebas de laboratorio, entre pruebas especiales de alto costo y pruebas de rutina. ¿Niños del estado Lara que hemos atendido? Hemos atendido 8.191 niños neonatos, gobernador. Esto quiere decir de 0 a 10 días de nacido que no estaban siendo pesquisados en el estado Lara, por lo cual el ministerio nos pidió apoyo para el entrenamiento de estas enfermeras en la toma de muestra de talón y subsecuentemente trasladar semanalmente 200 y 300 muestras tomadas al estado, donde nosotros pues le damos en un tiempo oportuno los resultados para su terapéutica. Bueno, vamos a escuchar también y cerramos el programa con dos médicos de mucha experiencia en nuestro estado de Yaracuy. Cerramos con ustedes, con el doctor Checre Malú y con el doctor Saverio Russo. Pero si no antes, vamos a darle el derecho, ¿verdad?, también de intervención a la compañera Elis Gómez. Elis, coordinadora regional de los comités de salud. Esto es bien importante. Y bueno, déjame decirte que yo me siento profundamente orgulloso porque a mí me correspondió en el año 2003 recibir a nuestros hermanos cubanos en una situación bien difícil. Cuando aquí gobernaba la derecha, gobernaba, voy a decirlo, el gobernador que es prófugo de la justicia, Eduardo Lapi, bueno, impedía e hizo una campaña para que donde llegara un médico cubano se apedreaban las casas, o sea, atentó todo el tiempo contra la misión Barrio Adentro, y ahí lo acompañaban todos los que hoy en día forman parte, hoy diputados, algunos de ellos que no los voy a nombrar para no darle relevancia, pero que todo el mundo sabe cómo actuaron en contra de la misión Barrio Adentro. Y una de las tareas que comenzamos en el año 2003 fue organizar al pueblo para defender la misión Barrio Adentro, misión que ahorita está en una fase de revisión y de reimpulso. Y con orgullo lo digo porque participé en esa etapa junto a la doctora Gregoriana Morón en lo que fue la organización de los comités de salud y todo lo que fue el despliegue de barrio adentro. E inclusive debo también reconocer la posición valiente del Colegio de Médicos, de usted, doctor Choque Malú, que salió pues manifestando el apoyo. Recordemos que fue aquella contradicción que si los médicos podían o no podían, y bueno, era un acto humanitario, pues que y ahí fueron los elementos y la posición de parte de ustedes, que fue muy valiente, a pesar de situaciones complejas que en aquel momento no eran favorables desde el punto de vista político. Háblanos un poco de los comités de salud en nuestro estado de Yaracuy, cuántos están y la tarea que tiene el comité de salud. Buenos días, mi gobernador. Bueno, para mí primero es un orgullo de participar también en la conformación, en el reimpulso de los comités de salud del estado, ya que también vengo de esa base, de ese proceso revolucionario, porque soy médico integral de la primera corte, ahorita casi especialista terminando el posgrado de salud pública. Nosotros estamos ahorita en ese reimpulso o resguardo en nuestro barrio adentro. ¿Para qué? Lo primero es activar los voceros y voceras de los consejos comunales en salud, que se ha desvirtuado un poco la visión y la misión para que fueron formados. Pero estamos tenemos... ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión que tiene un comité de salud? La misión es resguardar el sistema de salud y darle ese bienestar social a nuestros ciudadanos y ciudadanas, que lleve, como decía nuestro comandante, esa pastillita a ese paciente que realmente lo merita en el momento oportuno que lo merita. Creo que es importante también el tema educativo. Yo me acuerdo que discutíamos que los comités de salud, una de las cosas que tienen que contribuir es cómo cambiamos los hábitos, forma de vida, estilo de vida de nuestra población, incorporar una alimentación sana, disminuir los carbohidratos, disminuir el azúcar, eliminar el consumo casi de gaseosa, sí. Y algo bien importante, que es la actividad deportiva. Yo me acuerdo que era parte también la organización de los comités de abuelos, todos esos elementos, ¿entiendes? ¿Cuántos comités de salud tenemos en el estado? 348 actual activados en el
Estado. Con cada municipio o cada CID tiene su comité municipal. También estamos en la conformación del Consejo de Gobierno del Poder Popular en Salud, que son dos voceros que estamos en esa ruta, comunidad por comunidad, activando esos voceros para la elección de dicho consejo. También estamos en la parte de, como usted lo está diciendo, de documentar nuestros voceros y voceras. Estamos realizando el diplomado de salud para el buen vivir. Qué bueno. En todos los sábados. Para los comités de para salud. Para los comités de salud. Qué bueno, y que luego ellos sean réplica que de está, ellos. Lo imparte es el IAE, por este lo le da ese resguardo el IAE y el Ministerio de Salud, sobre todo el Viceministerio de Salud Integral. Pero un mensaje final que quisiera mandar al pueblo yaracuyano, sobre todo en lo importante que es estar organizado en esa instancia, Comité de Salud, para toda esta tarea de resguardar el sistema, defenderlo, pero también contribuir en un nuevo esquema de la salud que sobre todo tiene que ver con el carácter preventivo. Pero mi mensaje sería en que activemos a esos voceros y esas voceras que fueron electas en esas bases populares para resguardar nuestra salud y la salud de nuestro pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le corresponde a la sabiduría de acá del estado de Yaracuy, dos médicos reconocidos, internistas, el doctor Chekre Malú, connotado médico, pero también gremialista, presidente del Colegio de Médicos, y el doctor Saverio Russo, responsable del área de medicina interna del hospital, miembros de Corpo Salud, de la Junta Directiva. Bueno, me gustaría que no tenemos ya casi tiempo, pero que ustedes hicieran un cierre, sobre todo en elementos importantes de los proyectos que estamos llevando a cabo, de los avances que hemos concretado en materia de infraestructura, de las nuevas áreas que hemos abordado y, como siempre lo he comentado, cómo hemos ido elevando el nivel de profesionalización de nuestro personal acá en el estado de Yaracuy, con los posgrados, con los pregrados y con las nuevas áreas que cada día colocamos a disposición de nuestro pueblo. Doctor Chekre y doctor Saverio, para que cierren el programa. Muchas gracias, gobernador, gobernador revolucionario y mejor gerente de la región centro-occidental, ejemplo para otros estados. En salud hemos avanzado muchísimo, gobernador. Le puedo decir sin temor a equivocarme que las comparaciones son odiosas pero necesarias. La salud en nuestro estado en los últimos 7 años ha mejorado, yo diría que un 150%, y es importante que se sepa que una de las bujías fundamentales para encender este cambio ha sido el aspecto académico docente. Hemos avanzado en infraestructura, en crecimiento, pero con el advenimiento de los posgrados, que ya vamos para la quinta cohorte. El hospital, no solo ahorita a nivel nuestro hospital universitario Plácido Daniel Rodríguez Rivero, es apetecido por médicos internos y residentes de otros estados. No solo en especialidades madres o básicas como medicina interna, pediatría, cirugía dura, traumatología y pediatría y puericultura, sino también en el área de imágenes, en emergencia, en el área también de terapia intensiva. Y nosotros sentimos pues que se le está dando con la docencia una mejor atención, sobre todo al que sufre, al que padece, que es el paciente de a pie que va a nuestros hospitales. Al aumentar el nivel de conocimiento de nuestros médicos, haya mayor certidumbre en el diagnóstico. Y a la muestra un botón, nuestro hospital tiene áreas que son mejor que cualquier clínica del estado, el área de terapia intensiva, los grandes avances que tenemos en el hospital pediátrico, pero sobre todo en el área de medicina interna y en el área de cirugía. Todavía nos falta mucho, pero se ha logrado un gran avance. Nosotros necesitamos que nuestro estado a corto tiempo va a tener una ciudad hospitalaria, y ahora nos preocupa es el personal que tenemos que formar, de especialistas, de enfermeras, de personal en salud para ocupar todas estas áreas. Por eso nuestro papel a partir de este momento no solo va a ser de orientación y función pues para atender al pueblo en sus necesidades, sino formar
ese gentío que necesitamos para el Hospital de la Mujer, para el Hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y seguir creciendo en la parte académico-docente. Finalmente, doctor, le voy a hacer una propuesta aquí, este día importante, día que podemos decir de que lo deberíamos celebrar. Yo propongo que el día 25 de abril debe transformarse en el día del surgimiento de la nueva democracia en Venezuela, que es la democracia participativa y protagónica. Hace 17 años, en esta fecha, bueno, se aprobó el proceso para llevar a cabo todo el proceso constituyente a través de un referéndum que, bueno, se ganó con más del 87% y dio como producto final la Constitución. Pero hoy, en este día tan importante, les quiero proponer algo: que el Colegio Médico, junto con la Gobernación, preparemos algunas jornadas científicas de formación, llámese foro, diplomado, que yo estoy dispuesto, la Gobernación está dispuesta a cubrirlo. Para mucho gusto. Para que pudiéramos traer continuamente especialistas, actualización. Yo creo que el tema del posgrado es interesante, pero ustedes saben que la medicina, ustedes más que nada, que están en esa área científica, tiene una evolución a pasos acelerados. Móntese en lo que tiene que ver con estas áreas, que yo los cubro completamente, para que el personal, todo el personal médico que vamos a ir preparando en las distintas jornadas que realicemos, no tenga que pagar absolutamente nada, sino que lo asume la Gobernación en un convenio con el Colegio Médico del Estado de Yaracuy. Y no solamente para el personal de médico, también lo deberíamos llevar para el área de enfermería, para las otras áreas conexas, así igualmente como estaba aquí hace rato la compañera Estela, también lo pudiéramos llevar para el área de bioanálisis, ¿no? Y que en este caso sería que pudiéramos aprovechar espacios, bien sea de el área gubernamental o espacios que ustedes tienen también muy buenos allá en el Colegio Médico. Sí, te dejo esa propuesta. Y la tomo, y eso es una orden, pero vamos a cumplir. Ahora, yo quiero hacer un llamado a los revolucionarios del Estado de Yaracuy, gobernador, y lo felicito por este ímpetu, porque estamos en una campaña internacional, yo diría, despavorida de la derecha, donde primero en Venezuela, con la infofrenia, que es el ataque de los medios de comunicación, en segundo lugar la guerra económica, que ahora es sin cuartel, tenemos no solo que organizarnos, sino contrarrestar este ataque de la derecha, precisamente con los beneficios que tenemos en salud. Yo quiero que se sepa que en Yaracuy somos un estado privilegiado, donde en nuestro hospital podemos dar la mejor atención, la mejor relación humana al ciudadano que se enferme, inclusive el que ni siquiera pueda accesar una clínica porque o no hay cupo o el seguro no lo cubre. Segundo, el papel que tenemos nosotros con Barrio Adentro, eso que usted dijo ahorita de revisarlo y reimpulsarlo, es necesario, porque nosotros, ¿por qué es grande el pueblo de Cuba? Porque precisamente allá se promociona la condición y el disfrute de estar sano, consagrado en el 83-84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El papel de los comités de salud en estar pendiente de la mujer que no se ha hecho la citología, de los hombres mayores de 40 años, de hacerse el antígeno prostático, de muy bien, de la dieta, del ejercicio, pero también estar muy pendiente de quién se nos enferma y quién no se nos enferma, porque nosotros vamos a medir la eficiencia en salud, no por el número de enfermos, sino por el número de sanos que tenemos en cada comunidad. Y ese es el papel de nuestra red primaria asistencial que queremos ahora potenciar. Bueno, muchas gracias, doctor Checre. Doctor Saverio Russo, bueno, tiene usted el honor de cerrar este programa, sobre todo con elementos importantes que usted señalaba también en el programa de televisión, y algo bien, un reto que tenemos, que lo comentaba el doctor Checre, cómo nosotros logramos de inmediato arrancar en el plan de preparación de nuestro personal para asumir en un tiempo que podemos decirlo mediano plazo la puesta en marcha de la maternidad Mercedes Cordido, que es más que una maternidad, le hemos denominado como un hospital de la mujer, porque ahí vamos a tener una serie de servicios, no solamente para la mujer embarazada, sino servicios especializados para la mujer en general. Y el otro, el hospital del Seguro Social, el cual usted
debo hacer un reconocimiento público, ha estado allí montado en la definición, en la reconceptualización de las áreas prioritarias que debemos tener, y aparte de eso que usted viene, pues de la experiencia y de conocer cómo es el funcionamiento de este tipo de hospitales. Sí, buenos días a toda la audiencia. En realidad, tengo que reconocer que el reto que tenemos por delante es bastante complicado, pero para nosotros no existen retos complicados. Nosotros tenemos retos que vencer y retos que asumir. En realidad, la formación del nuevo personal está en manos nuestras. Tenemos que seguir estimulando a los médicos y a los futuros médicos que acuden a nuestro hospital. Quería informarle que nosotros en el hospital atendemos 4 cohortes de universidades simultáneamente: la Universidad Rómulo Gallegos, la Universidad Francisco de Miranda, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde incluso atendemos estudiantes de medicina de los últimos años de diferentes países de Latinoamérica. En ese devenir del tiempo hemos venido estimulando la formación de nuevo personal médico y los hemos ido enamorando de este estado, del progreso que ha tenido en salud y de algo muy importante, gobernador, de que la gente le gusta el estado y se quieren quedar en el estado. Entonces, para nosotros es importante porque eso nos permite la captación de personal para poder afrontar ese gran reto que significa la atención de la salud en el estado Yaracuy, no solamente en el hospital central, en todo el hospital, en todos los hospitales del interior del estado, a quienes una vez reforzados les podemos permitir también atender toda la población yaracuyana y la no yaracuyana que pueda acudir a ello. Es decir, el reto lo tenemos planteado, está en las prioridades de la Junta de Corpo Salud y no lo hemos descuidado en ningún momento, todo lo contrario, le hemos dado todo el apoyo necesario para que este pueda seguir su rumbo exitoso en los próximos años. Bueno, muchas gracias, doctor. Quisiera que finalmente hiciera una invitación sobre la jornada de vacunación que tenemos ahorita en todo el estado de Yaracuy, que permite no solamente atender para la inmunización a pacientes, en este caso en el área de pediatría, sino también pacientes adultos, y sería importante informarle al pueblo en qué lugares pueden ir de manera gratuita a recibir esa dosis de inmunización. Sí, es importante lo que acaba de decir, gobernador. Las inmunizaciones se pensaban antes que eran solamente para los niños. Hoy en día, poblaciones susceptibles, poblaciones de personas adultas que están en enfermedades de inmunosupresión, personas mayores de 70 años, es necesario que reciban las vacunas adecuadas para poder prevenir enfermedades que posteriormente pueden ser letales. Todos los centros de atención integral, todos los CDI, todos los hospitales del interior del estado están en capacidad de poder suministrar estas vacunas de manera consciente, y la prevención. La vacuna es sinónimo de prevención. La prevención nos evita complicaciones futuras e incluso las muertes. Y sobre todo hay que decirlo, vacunas que normalmente algunas de ellas no eran suministradas, como por ejemplo la hepatitis B. La neumococo. La neumococo que había que pagarla, era un privilegio. Ahora el gobierno bolivariano, gracias a la revolución bolivariana, gracias a Chávez y al presidente Nicolás Maduro, bueno, nuestro pueblo puede acceder a este proceso de inmunización, que significa, bueno, prever cualquier tipo de enfermedad, está cubierto para ese tipo de enfermedades. Muchísimas gracias a todo nuestro pueblo por habernos permitido estar en contacto con ustedes, por haber escuchado, ¿verdad?, nuestros comentarios, ustedes haber participado, donde, bueno, tuvimos unos resultados extraordinarios con preguntas que hicimos, apoyo total al sistema de distribución de alimentos casa por casa y apoyo total a la lucha que estamos emprendiendo contra los bachaqueros. Le deseamos una extraordinaria semana, Dios le bendiga a todos nuestros usuarios y usuarios y muy especialmente a nuestro estado de Yaracuy. Y hasta este momento les presentamos Contacto con Julio León.
el espacio radial que te conecta con la gestión de la revolución bolivariana. Contacto con Julio León. La conexión semanal. Gobierno Poder Popular. Nuestro pueblo está en contacto con Julio León. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades. En honor al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades.